Eu vou falar em português. Sejam todos bem-vindos a esta iniciativa do Grupo da Esquerda, Let Cuba Live End the Embargo. A todos os que vieram de longe, esperamos que tenham chegado bem, que tenham feito boa viagem. A vossa presença aqui é muito importante, é tão importante como o evento, diria eu. Informamos que temos interpretação em espanhol no canal 8, em inglês no canal 2, em português no canal 9, em francês no canal 3, em alemão no canal 1, em holandês no canal 5 e em grego no canal 7. Começava por apresentar o painel, além de mim, que sou Sandra Pereira, sou deputada do Partido Comunista Português aqui no Parlamento Europeu e sou também vice-presidente da delegação Eurolat. E tenho à minha direita Félix Martínez Soares, presidente da Comissão de Assuntos Económicos da Assembleia Nacional do Poder Popular em Cuba. Tenho também aqui à minha esquerda o deputado Henrique Alemán Gutiérrez, académico e religioso cubano, e aqui o Manu Pineda, também meu colega aqui, deputado do Grupo da Esquerda no Parlamento Europeu e que é vice-presidente do Grupo Informal de Amizade e Solidariedade com o Povo Cubano aqui no Parlamento Europeu. Antes de iniciarmos o primeiro painel, eu gostaria de ler uma mensagem de agradecimento de Esteban Lasso Hernández, presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, que nos enviou e que eu vou ler no seu idioma original, o espanhol, mas eu posso ler em portunhol. Não sei se sai o espanhol perfeito, mas vou tentar. Então, a mensagem do presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, Esteban Lasso Hernández. Desde la Cuba que batalla y resiste, a pesar de las dificultades, les enviamos un fraternal abrazo a todos los presentes en este relevante foro. Tiene un significado especial que se haga permanente la denuncia del bloqueo del gobierno de Estados Unidos, que nos afecta a todos. Por ello, desde nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, agradezco al Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo por mantener esta iniciativa y especialmente a los organizadores de este importante evento. Mientras persista la injusticia, no cesará nuestra demanda para que se elimine esta política genocida. Hace pocos días, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mundo volvió a votar mayoritariamente a favor de nuestro justo reclamo. Agradezco también a los amigos de la solidaridad con Cuba en Europa por acompañarnos en esta lucha. Saber que la revolución no está sola, ni lo estará jamás, nos alienta a continuar soñando y construyendo una sociedad mejor. Reconozco a los cubanos patriotas residentes en Europa y otras partes del mundo por alzar sus voces desde diversas latitudes para que sus familias en Cuba puedan vivir mejor sin bloqueo. Estaremos eternamente agradecidos con todas las personas dignas que desde cualquier rincón del planeta se oponen a esta guerra económica que asfixia y daña a nuestro pueblo. Para terminar, me atrevo a augurar que esta tarde todos los presentes sostendrán un intercambio fructífero. Obtendrán información actualizada sobre los terribles impactos del bloqueo en la vida cotidiana de las y los cubanos y también sobre las graves consecuencias de su aplicación extraterritorial. Estoy seguro que compartirán ideas y propondrán iniciativas y acciones conjuntas en pos de ser más eficaces y constantes en la denuncia de esta cruel e inhumana política. Una conclusión resulta evidente: Cuba, Europa y el mundo estarían mejor sin bloqueo. Seguiremos luchando hasta la victoria siempre. Muchas gracias a todos. E voltou ao português. Damos agora início ao primeiro painel desta iniciativa sobre a intensificação do bloqueio e o seu impacto sobre a população cubana. A 3 de fevereiro de 1962, John F. Kennedy proclamou formalmente o bloqueio económico, comercial e financeiro a Cuba, tendo conferido desta forma um caráter oficial à política de agressão económica que os Estados Unidos infligiam a Cuba desde o triunfo da Revolução a 1 de janeiro de 1959.
Os Estados Unidos não perdoaram ao povo cubano a sua audácia e coragem, que expulsou o ditador Fulgêncio Batista e conquistou a independência e soberania de um país que estava transformado num parque de diversões que o imperialismo norte-americano queria anexar. A Revolução Cubana tornou-se assim um exemplo que ameaçava a prática de dominação dos destinos da América Latina por meio de governos fantoches ditados pelos Estados Unidos da América. Foi e é um exemplo de elevação dos povos saqueados contra os seus exploradores e pela sua autodeterminação e emancipação. Há mais de 6 décadas que os Estados Unidos infligem a Cuba e ao seu povo a guerra económica mais complexa, prolongada e desumana que já infligiram contra outra nação. Há mais de 60 anos que impende sobre Cuba o mais severo e injusto sistema de sanções unilaterais que alguma vez se aplicou a um país e cujo objetivo é a destruição do sistema político, económico e social livremente escolhido e construído por aquele povo. E isso constitui uma frontal violação dos mais básicos direitos humanos do povo cubano, dos direitos dos outros povos, incluindo a sua liberdade, bem como da soberania de Cuba e do direito internacional. Um bloqueio económico, financeiro e comercial, com um caráter extraterritorial, foi e é o maior obstáculo ao desenvolvimento económico de Cuba e às suas relações económicas, comerciais e financeiras com o resto do mundo. A administração Trump aplicou 243 medidas coercivas e unilaterais, algumas em pleno período de combate à pandemia, e incluiu Cuba na sua hipócrita e falsa lista de Estados patrocinadores do terrorismo em janeiro de 2021, medidas mantidas por Biden. É sobre este bloqueio, a sua intensificação e os seus efeitos sobre o povo cubano que vamos falar neste painel, com exemplos concretos e com a medida do seu impacto na vida daqueles que vivem em Cuba. Dou agora a palavra a um dos nossos convidados que veio de Cuba e a quem agradeço a presença, Félix Martínez Soares, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos da Assembleia Nacional do Poder Popular. Tem a palavra. Bem-vindo. Se escucha. Se escucha. Bueno, buenas tardes a todos los amigos que en la tarde de hoy se reúnen aquí con nosotros. Realmente cuando uno viene de Cuba y se encuentran con amigos cubanos y amigos de la solidaridad de otros países y comparte con ellos, realmente se siente estimulado, se siente contento. Pero si además de encontrarse con esos amigos tienen los mismos pensamientos, los mismos principios y aman a Cuba como nosotros, entonces el momento de alegría es mucho mayor. Entonces nos sentimos muy contentos, nos sentimos felices de poder compartir con ustedes estos momentos de batalla, de lucha contra el bloqueo cubano. El bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto unilateralmente el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es, ante todo, un acto de guerra en tiempos de paz que ha provocado daños y sufrimiento al pueblo cubano por más de 60 años. Las verdaderas intenciones de este macabro acto, que contraviene los principios fundamentales del derecho internacional y en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los países del mundo, que quedó demostrado recientemente con la votación 85-2 en las Naciones Unidas, quedó bien establecido en el memorándum secreto del subsecretario asistente para asuntos interamericanos, Lester Mayory, cuando en fecha tan temprana como el 6 de abril del año 1960, fijaba la estrategia consistente en privar al país de recursos financieros y materiales que provocaran hambre, sufrimiento y desesperación al pueblo cubano para que perdiera la confianza en la revolución y con ello su derrocamiento. Esa, en esencia, hermanos, amigos, es el verdadero sentido de esta política que mantiene hoy esos mismos objetivos, pero más recrudecidos. Desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, comienza la aplicación de un conjunto de medidas restrictivas y agresiones de todo tipo. En junio del 59, se cancela la cuota azucarera
en el mercado estadounidense y se oficializó el 7 de febrero del año 1962 con la Ley de Ayuda Extranjera, que estaba vigente desde septiembre del año 1961, cuando el presidente John F. Kennedy vetó totalmente la importación de mercancía de origen cubano. Posteriormente, se fueron sumando otras medidas coercitivas y de presión a lo largo de todos estos años. En el año 92, la ley Torricelli codificó por primera vez las contravenciones del bloqueo, haciéndolo extraterritorial, lo cual significa fijar sanciones a terceras naciones donde radiquen subsidiarias de empresas estadounidenses y a los barcos destinados al comercio con Cuba. Con la ley Helms-Burton del año 1996, agregó una nueva vuelta de tuerca al acoso contra nuestro país, con objetivos bien definidos de internacionalizar y codificar las leyes de bloqueo, intimidar y desestimular la inversión extranjera directa y el comercio internacional, promoviendo la subversión en el orden interno. Con posterioridad, otros actos legislativos como la Ley de Presupuesto Federal y la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y la Ampliación de las Exportaciones del año 2000 incorporaron otras interdicciones como la denegación de financiamiento a la venta de productos agrícolas y la negativa de viajes de ciudadanos de aquel país como turista a Cuba. El nivel más alto de esta escalada agresiva se produjo durante el gobierno del presidente Donald Trump, que adoptó adicionalmente otras 243 medidas, de las cuales, y es importante, estos 55 se produjeron en pleno periodo más agudo de la COVID-19, y además la inclusión de Cuba en una lista arbitraria y unilateral de estados que patrocinan el terrorismo internacional, lo cual tiene efectos negativos en las relaciones financieras externas de nuestro país. Algunas de las restricciones más significativas consistieron en la eliminación de viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas a toda la isla, exceptuando La Habana, cancelación de los servicios consulares en Cuba y su ubicación en terceros países, impedimento de transacciones bancarias, limitación primero y cese después de las transferencias bancarias de sus ciudadanos y el cierre ulterior de las operaciones de la empresa Western Union, sanciones a empresas cubanas, la persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e incluso a las tripulaciones que transportaban gas licuado o petróleo a la isla. En el discurso de clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad de Cuba con Cuba, efectuado en La Habana en noviembre del año 1994, el comandante en jefe Fidel Castro expresó, y cito: "El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar a cualquier barco que transporte mercancía a Cuba. Es la guerra universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación a nuestro país". Fin de la cita. La aplicación de las regulaciones vigentes provoca un elevado costo económico que afecta a todos los sectores de la economía y de la población e impiden el desarrollo de nuestro proyecto económico y social. Su objetivo final
es alterar el orden constitucional mediante la utilización de la injerencia directa, la subversión y el terrorismo. Solo para ilustrar algunos datos, considerando que en estos días se han dado bastante información sobre el costo del bloqueo para nuestro país, en el año 2022, los daños acumulados durante más de 6 décadas de su aplicación ascienden a más de 150 mil millones de dólares. Solo en los primeros 7 meses del año 2021, el bloqueo ocasionó pérdidas en el orden de los 2.557 millones de dólares. Esto representa una afectación promedio de más de 365 millones de dólares mensuales y más de 12 millones de dólares diarios. Y aquí agrego algo. Ahora ustedes, los amigos de Cuba, conocen que recientemente pasó un huracán de gran intensidad por nuestro país, que afectó 4 provincias, pero a una, Pinar del Río, prácticamente la destruyó, la afectó sensiblemente y afectó rubros importantes de la agricultura, como la producción tabacalera, que se hace un esfuerzo tremendo por su recuperación. Ha habido una inmensa muestra de solidaridad, primero a lo interno. Desde nuestro país se han donado por los ciudadanos cantidades de recursos, porque muchas personas lo perdieron todo, no solamente la vivienda, los bienes, los vestuarios, todo, la ropa, los bienes de consumo, todo lo perdieron. Y se ha recibido una gran solidaridad, primero lo interno, repito, pero también del mundo, de muchos lugares, de ustedes, de muchos lugares, ha habido una muestra de solidaridad extraordinaria y de cooperación con ese pueblo. Estados Unidos, que afecta todos los días con 12 millones de pesos, le ofreció al pueblo de Cuba 2 millones de pesos para la recuperación del huracán en estas provincias. Realmente bastante ridículo y bastante... También agregar que ese ciclón ocasionó 6 muertos en Cuba, pero ese mismo ciclón pasó por Estados Unidos y ocasionó más de 120 muertos. Entonces, parece que nosotros cuidamos más la vida de las personas que en Estados Unidos, con una alerta temprana y con un trabajo que se hace realmente de protección de los recursos y de, sobre todo, de la vida de las personas. Entre sus daños se encuentran los ingresos dejados de recibir por concepto de exportaciones y servicios, la pérdida por reubicación geográfica del comercio exterior, el deterioro de la producción y los servicios en el país, la escasez de alimentos, combustible, medicina y piezas de repuesto, la dificultad para acceder a tecnologías de punta, la disminución de los servicios a la población, las afectaciones monetarias y financieras y la emigración irregular y desordenada del país. El bloqueo es el principal freno para el desarrollo económico de Cuba. Obstaculiza la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Y todos los esfuerzos del Estado cubano para cumplir los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El carácter más inhumano y cruel del bloqueo tuvo su máxima expresión en medio de la pandemia de la COVID-19. El gobierno estadounidense se ha valido de esa política y en particular de su componente extraterritorial para privar deliberadamente al pueblo cubano de ventiladores pulmonares mecánicos, mascarillas, kits de diagnóstico, gafas protectoras, trajes, guantes, reactivos y otros insumos necesarios para el manejo de la enfermedad. El bloqueo de Estados Unidos se complementa con una intensa campaña de difamación e injerencia política en los asuntos internos cubanos, con programas de subvención a lo que la administración dedica cada año decenas de millones de dólares del presupuesto federal y sumas adicionales de fondos encubiertos. No es legal ni ético que una superpotencia someta a una nación pequeña por décadas a una guerra económica
para imponerle un sistema político ajeno y perfilado a su gusto. En este contexto de especial complejidad, Cuba y su pueblo agradecen profundamente las muestras de solidaridad y apoyo emitidos recientemente con la contundente aprobación por 30 años consecutivos de la resolución condenatoria al bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Confiamos en continuar contando con ustedes y con la comunidad internacional en nuestro legítimo reclamo por poner fin al bloqueo. Nada ni nadie podrán cambiar nuestra firme decisión de construir una sociedad socialista de justicia social. Resistiremos con creatividad y venceremos. Muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra a outro dos nossos convidados vindo de Cuba, o deputado Henrique Alemán Gutierrez, académico e religioso cubano. Bem-vindo. Obrigada. Gracias. Bueno, muy agradecido por estar aquí. Muchas caras conocidas, muchos rostros que han trabajado con Cuba durante muchísimos años. ¿Qué hablarles del bloqueo? Ustedes que nos han acompañado y nos siguen acompañando diariamente enfrentar este cruel bloqueo que vive Cuba y que vivimos las cubanas y los cubanos. La sociedad civil cubana, como parte de este pueblo, como parte del pueblo de Cuba, que es parte y forma parte, tiene una actitud hoy gigantescamente renovadora y enrutada en proyectos y en obras sociales para el vencimiento del bloqueo. Recientemente nosotros tuvimos la experiencia de Pinar del Río y sería este espacio muy propicio para agradecer a mujeres y hombres que aquí se encuentran, que nos han acompañado y que nos han guiado en esta lucha, en el aporte a la contribución, en el aporte a la cooperación con Cuba. Una cooperación, conversábamos con Manny muchísimo rato hoy y en días pasados, una cooperación ubicada en el contexto del escenario del bloqueo contra Cuba. La sociedad civil cubana, organizada además a través de la ANU, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, el pasado 28 de octubre se hizo un foro. Un foro donde además, creo, Heidi, que tenemos acá que podemos repartir la declaración del foro, la carta a Biden, que queremos además que ponerla a disposición de ustedes, ponerla que la puedan firmar todos los participantes en este evento. Tenemos que movilizar corazones. Nosotros tenemos que agradecerle todo lo que hacen por Cuba diariamente. Tenemos que sensibilizar al mundo de lo que está viviendo Cuba. ¿Quién mejor para explicarnos y defender lo que ustedes, los amigos de Cuba, de las escenas de heroísmo cotidiano que tiene el pueblo de Cuba, las mujeres y hombres ante el cual bloqueo, sus limitaciones en materia de salud pública? Cada día son más los ítems que nosotros estamos limitados en materia de medicamentos, en materia de insumos médicos de toda índole, en materia de equipamiento médico, en materia de preparación, inclusive en nuestra formación médica. Igualmente en los ministerios de educación, la limitación con los procesos educativos y para proveer inclusive de materiales educativos y de los propios intercambios académicos que necesitamos realizar. Confiamos en ustedes, lo más importante, ustedes que conocen la historia de este bloqueo, ustedes que conocen los resultados, además, que tienen para el pueblo de Cuba, que nos pone una posición desventajosísima en la cooperación, que nos pone en una posición muy desventajosa en materia del comercio, en materia de toda la economía. Hoy estamos ostentando un modelo económico que no surge en un parlamento, modelo económico que es parte y forma parte de la creación y el ejercicio colectivo de la sociedad civil cubana. Hoy ostentamos además un movimiento parlamentario porque el Parlamento de la República de Cuba, del cual somos parte y formamos parte, mi compañero y yo, está integrado por la sociedad civil cubana, la legítima y comprometida sociedad civil cubana, la que crea, la que funda, la que ama, la que renueva un proyecto de nación con todos y para el bien de todos. Estamos hoy inmiscuidos en un movimiento legislativo de más de 30 leyes. 30 leyes con sentido de momento histórico, 30 leyes ubicadas en el contexto, creadas y elaboradas y consultadas por el pueblo de Cuba. Aprobada finalmente por su soberano mayor, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Recientemente, entre otras, vimos a la luz
el código de la familia. Como decíamos hoy en unos intercambios, es el código del amor, un código que reivindica derechos situado en las familias cubanas de hoy, tan diversas, tan plurales, tan mestizas, que nos distan mucho a la familia del mundo. Un código que reivindica el papel de las familias y los roles dentro de la familia, y como lo hemos denominado, el código del amor, el código que abraza, que une y que multiplica la voluntad política de la nación cubana bajo el precepto martiano de con todos y para el bien de todos. Nosotros lo más importante es la ayuda que ustedes nos pueden dar, en darnos a conocer, en visitar a Cuba, en develar la realidad que vive el pueblo cubano, en la cooperación que necesitamos en este momento, en la ayuda que tenemos desde la solidaridad y desde la economía en proyectos de índole humanitario, con una dinámica nueva y diferente sobre la cooperación ubicada en el contexto cubano. Pudiéramos estar hablando muchísimo. Nuestro compañero aquí presente hizo un recorrido histórico por el bloqueo, recorrido que ustedes conocen también, porque nos han acompañado y lo han sufrido junto a nosotros. Creo que lo más importante, Manny, es el intercambio. Poder hablar, poder que ustedes se manifiesten, poder hacer el intercambio entre nosotros, poder dar algunas respuestas de último momento de lo que está pasando hoy, aquí y ahora, las nuevas articulaciones de la sociedad civil cubana que es legítima, que existe y que enfrenta el bloqueo diariamente. Gracias por estar aquí, gracias por este espacio. Le vamos a estar trasladando, le vamos a entregar la declaración del Fórum contra el Bloqueo, le vamos a entregar además las cartas a Biden y distintos documentos que queremos que todos y todas sean signatarios también. ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Viva la solidaridad con Cuba! ¡Viva! ¡Viva Cuba, que ya es libre! ¡Viva! E agora dou a palavra ao deputado Manu Pineda, deputado do Grupo da Esquerda no Parlamento Europeu e vice-presidente do Grupo Informal de Amizade e Solidariedade com o Povo Cubano no Parlamento Europeu. Tens 10 minutos. 10 minutos. Não sei o que has dicho, mas está bem, não? Bueno, buenas tardes a todas e a todos. Lo primeiro é deciros que da alegría ver lo que estamos viendo desde aquí, ¿no? Una sala llena de amor a aquellos que tanto amor nos han dado siempre, ¿no? Decía Martí que el amor con amor se paga, y esto es una muestra de hacerlo. No es fácil llenar una sala de estas, no es fácil dejarla de manera que haya que quedarse gente en los pasillos o en la escalera. Entonces, lo primero es un aplauso para todos vosotros. Quiero empezar por algunos reconocimientos, disculpad porque no podemos presentar a cada uno de los que estáis, porque ya me ha dicho, lo único que le he entendido a Sandra, que ha dicho, es que tengo solo 10 minutos. Entonces, no puedo presentar a todos los que estáis aquí, ¿no? Pero bueno, aparte de deciros que hay una serie de diputadas y diputados, amigos, que me imagino que algunos de ellos hablarán después, sí quiero destacar la presencia, la asistencia de las cuatro embajadas del ALBA, aparte de la embajada de Cuba, por supuesto, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua. Un aplauso para ellos. Aparte de la del ALBA, tenemos aquí a los compañeros de Vietnam y de Laos, a las embajadas de Vietnam y de Laos, que también les pido un aplauso para ellos. Y ya está, no voy a decir a nadie más porque si no tendría que decirlo a todos y me regañaría aquí la camarada Sandra. Vamos a ver, ¿qué podemos decir de Cuba? Que no sepamos todos los que estamos aquí, llevamos años o décadas trabajando por Cuba. ¿Qué podemos decir nuevo? Hemos escuchado muchas veces, no importa el bloqueo, Cuba puede con todo, ¿verdad? Eso es mentira. Eso es mentira, compañera y compañero. Cuba no puede con todo. Habrá un momento en que tengamos que reconocer que Cuba no puede con todo y que necesita eso que tanto ha dado Cuba siempre, que es la solidaridad activa. La solidaridad que no es solo
y no estoy diciendo nada de que no se vaya a hacer, pero no es solo que nos pongamos la camiseta del Che Guevara o una foto de Fidel Castro o nos pongamos el pañuelo rojo también. No es solo eso. La solidaridad que necesita Cuba ahora mismo es solidaridad tangible, solidaridad que se pueda tocar. Cuba, cuando se ha enterado que en Angola tenían no sé qué problema, ha mandado para allá la solidaridad como han necesitado los hermanos angoleños. Cuando se ha enterado que en Italia o en Andorra había problemas por el COVID, como en todo el mundo, pero especialmente allí, ha mandado a sus brigadas médicas, Henry Reeve, allí a ayudar. No ha hecho falta que nadie se lo pidiera. Cuando el huracán Katrina asoló Nueva Orleans, el comandante Fidel Castro llamó a los voluntarios y se presentaron allí 5.000 médicos, médicas, enfermeros y enfermeras con la mochila preparada para irse para Nueva Orleans para ayudar a una población que estaba pasando muy mal. No pudieron ir porque Bush, entonces presidente de Estados Unidos, prefirió que se murieran esos antes de recibir la ayuda de Cuba. Pero Cuba, los 5.000 médicos estaban allí preparados para irse allí. Nadie tuvo que pedírselo, estaban allí para ayudar. Cuando en Sevilla, digo yo, soy andaluz, en Sevilla se necesitó a profesores cubanos para alfabetizar a adultos, Cuba los mandó, no hizo falta que nadie los pidiera. Y como Cuba no espera que nadie le pida nada para mandar ayuda, ahora nosotros no podemos esperar que Cuba nos pida nada porque no nos lo va a pedir. Nosotros tenemos que saber qué está necesitando Cuba. Nosotros tenemos que saber que Cuba es el único país del mundo que tiene 5 candidatos vacunales, 3 de ellos funcionando con absoluta eficacia. Uno de ellos es el único que se puede, el único pediátrico proteínico que se puede poner a niños recién nacidos y que tiene dificultades para poner las vacunas a su pueblo porque el bloqueo no le permite comprar las jeringuillas para poder ponerlo. Eso no hace falta que nos lo diga Cuba. Eso lo tenemos que saber nosotros porque los hermanos no tenemos que pedirnos las cosas entre nosotros. Nosotros también sabemos que en plena pandemia, cuando la gente estaba cayendo como chinches y necesitaban respiradores para paliar, atenuar el sufrimiento de los enfermos, el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos no le permitía a Cuba comprar los respiradores que necesitaban. Lo inventaron, es verdad. Lo inventaron. Y esa resistencia creativa de Cuba nos puede llevar a hacer pensar que no pasa nada. Que le echen lo que quieran, que Cuba puede con todo. Pero eso no es así. Nosotros tenemos que seguir llevando a cabo las campañas las campañas políticas contra el bloqueo. Tenemos que seguir luchando contra este bloqueo criminal. Pero también tenemos que ser conscientes, como dijo Díaz-Canel, el presidente Díaz-Canel, que el bloqueo está ahí, el bloqueo no se va a acabar, ¿eh? Nosotros vamos a seguir peleando, pero el bloqueo va a seguir. Y no podemos quedarnos toda la vida llorando porque hay bloqueo. Tenemos que salir para adelante con creatividad. Ellos con creatividad. Nosotros tenemos que ayudarles. Y la manera de ayudarle es, pues como hace, por ejemplo, la compañera Simona de Italia o como hace el compañero Víctor de Cuba-Francia sobre cooperación. Y me imagino que otros muchos que hay aquí, digo estos dos porque a Simona la tengo delante y a Víctor lo acabo de ver aquí, pero como muchos otros de aquí, que aparte de querer mucho a Cuba, pues montan campañas de cooperación en la que nuestro ayuntamiento. Y digo cosas que son muy básicas, pero como yo soy, aparte de diputado, a mí me presentan siempre como diputado. Bueno, yo soy el responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España. Y yo sé cómo funcionamos los comunistas. Y no creemos que eso de la cooperación es una cosa de cristianos que dan caridad. O nos creemos que eso es como asistencial, que eso no hace falta, que eso es cosa casi de hippie. Bueno, pues tengo que decir que eso no es así. Que necesitamos allá donde tengamos un ayuntamiento, donde podamos influir, una
un gobierno regional, en España la llamamos comunidad autónoma, un lo que sea, donde podamos llegar a acuerdos de cooperación entre ese gobierno autónomo y organizaciones como la que lleva aquí el amigo Enrique, que da de comer diariamente creo que como a 3.000 personas, ¿no? 3.500 personas. Eso no es poesía, eso no es poesía, eso no son cosas hippies, eso son cosas tangibles. Y eso necesita la Cuba. Cuba ha sufrido ahora, bueno, se está... Hemos escuchado muchas veces, hombre, que Díaz-Canel no es Fidel Castro. Claro que no es Fidel Castro, pero está haciendo un cursillo acelerado de... está haciendo un cursillo acelerado. Lo que lleva este año pasado es la marinera, ¿eh? Aparte de la COVID, aparte del avión accidentado, es la explosión del Hotel Saratoga, es el rayo que cae en los supertanqueros de Matanzas, es el huracán Ian. Y tenemos que ver qué es lo que se necesita. No tenemos que ser Séneca para saber qué se necesita. Sabemos que si hay un huracán y se destruyen las casas, esas casas hay que reconstruirlas. Y como hay que reconstruirlas y el bloqueo no permite comprar las cosas necesarias, pues nosotros tendremos que decirle a los hermanos en qué te podemos ayudar. ¿Qué necesita ahora mismo? Pues probablemente si se han destruido las casas necesiten ladrillos para reconstruirlas. Cuba tiene arcilla suficiente para... Tiene arcilla suficiente para hacer todos los ladrillos, pero el bloqueo no le permite acceder a la tecnología necesaria para poder fabricarlo. Pues nosotros tendremos que mandar ladrillos, tendremos que mandar tejado de techo, tendremos que mandar... Yo estuve hace poco allí, hace dos o tres semanas estuve en Cuba, estuve en San Luis, una comunidad de Pinar del Río. En esa comunidad se habían destruido el 82% de los transformadores. Llevaban sin electricidad casi un mes y por lo tanto sin agua corriente. Casi un mes. Eso pasa en cualquier sitio, se destruyen el 82% de los transformadores, tú vas, pides un crédito, si no tienes dinero suficiente, lo compras y te lo traen. Cuba no puede hacer eso. En Cuba, en primer lugar, nadie le da un crédito porque Estados Unidos, que es, dicho aquí de paso, sin que nos escuche nadie, es el padre de casi todo el terrorismo del mundo, pues se le ocurre meter a Cuba en la infame lista de países patrocinadores del terrorismo. Y por lo tanto, Cuba no puede acceder a ningún crédito ni puede acceder a un banco con normalidad, como cualquier otro país. Pero es que suponiendo que tuvieran el dinero, tampoco se lo vende nadie los transformadores. Porque como cualquier elemento tenga un 10% de tecnología de Estados Unidos, ya no se le puede vender a Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que esa pequeña comunidad, digo eso como podríamos hablar de 25 millones de casos similares, ¿no? Esa comunidad está condenada a seguir sin electricidad hasta que Cuba encuentre posiblemente en China una empresa que le quiera vender los transformadores y que se lo envíe por barco con la demora que eso supone. Ese es el problema del bloqueo. Cuando Estados Unidos dice, hombre, nosotros no tenemos un bloqueo, tenemos un embargo. Un embargo bilateral. Nosotros negociamos con quien queremos, comerciamos con quien queremos y rompemos con quien queremos. Bueno, pues eso es mentira. El bloqueo afecta a cada cubana o a cada cubano desde que se levanta hasta que se acuesta, desde que nace hasta que muere. Lo hace al niño que va al colegio. Nosotros podemos decir los elementos, los accidentes estos de los que hablaba antes, ¿no? La explosión del hotel o lo de los supertanqueros, es un accidente a medias. Porque si no hubiera sido por el bloqueo, hubieran tenido las medidas preventivas que hubieran evitado que eso pasara. A pesar de eso, nos encontramos con que... A pesar de eso, nos encontramos con que situaciones como la del huracán, pues como ha dicho aquí el compañero antes, en Cuba han matado a 4 personas o a 6, ¿no? A 6 personas... Y en Florida a 120, porque Cuba, a pesar de las dificultades, sigue poniendo a la vida y al ser humano en el centro de las políticas. Y somete la política y la finanza al ser humano. En vez de someter al ser humano
a la finanza y a la política. Me voy a cortar ya porque me está mandando mensajes amenazantes. Amenazantes aquí la Cámara de Hacienda. Solo insistiros. Vamos a dar un pasito adelante. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos. La solidaridad política, la pancarta, la campaña en hashtag, en Twitter, en Facebook y en lo que queramos. Pero vamos también a practicar la solidaridad más concreta, más tangible. Tenemos que coordinarnos. Y este encuentro, aparte de para vernos todos nosotros y ver que no estamos solos, que somos muchos y que aquí estamos en representación de millones de personas, que sepáis, hermanos, que aquí solo somos una pequeña representación de los millones de personas que en el mundo apoyan a la más bonita de las causas, nosotros tenemos que coordinarnos de aquí y salir de aquí viendo cómo podemos ser más útiles para Cuba. Termino ya antes de que me llenes de hematomas, Sandra, por aquí debajo. Muchísimas gracias por todo y tenemos que decirle a los amigos cubanos, Cuba nunca está sola y nunca estará sola. Estamos todos con vosotros y estaréis siempre mejor sin bloqueo, pero no podemos esperar que se acabe el bloqueo para que estéis bien. Muchas gracias. Obrigada, Manu. E concluo este painel agradecendo uma vez mais a todos os oradores pelo importante contributo que deram aqui para a discussão e para o conhecimento dos efeitos do bloqueio dos Estados Unidos da América contra Cuba e o seu povo e da sua intensificação. Se dúvidas houvesse sobre o brutal impacto que este bloqueio tem na vida e nos direitos de todos os cubanos, após estas intervenções de quem vive em Cuba e sofre na pele as suas consequências e de quem, apesar de não viver lá, conhece bem a realidade da ilha, essas dúvidas ficaram certamente dissipadas. Como foi dito, no passado dia 3 de novembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por larguíssima maioria e pela 30ª vez uma resolução que exige o fim deste criminoso e ilegal bloqueio. Hoje, nesta iniciativa, também com a participação de organizações e movimentos de solidariedade com Cuba, de vários países da Europa, mas também com a presença de vários deputados de diferentes países e também com representantes de embaixadas de diferentes países, como já aqui foi dito, também nós hoje aqui estamos a exigir isso, o fim do bloqueio. E fica demonstrado que somos cada vez mais, na Europa e no mundo, aqueles que estamos ao lado de Cuba e do seu povo que resistem com coragem, dignidade e unidade na defesa do socialismo e das suas conquistas, tendo sido possível evitar o colapso económico e social e alcançar avanços na saúde, na educação, avanços culturais e científicos inquestionáveis, ombreando com qualquer país dito desenvolvido. Ao mesmo tempo que sofre este bloqueio, é também um país da tal solidariedade, como dizia agora o Manu, muito concreta e muito, muito tangível, apesar do bloqueio. E, portanto, todos nunca seremos demais na exigência do fim imediato deste criminoso e ilegal bloqueio, pelo direito de Cuba e do seu povo a escolherem o seu caminho de desenvolvimento livre de pressões e ingerências externas, pela sua soberania e pela sua independência. Porque lutar contra o bloqueio é cada vez mais lutar pela liberdade e o progresso em Cuba, mas também na América Latina e no mundo. E, por último, quero só dizer que Cuba e o povo cubano podem estar seguros de que têm amigos aqui no Parlamento Europeu, mas também em diferentes países da Europa. Viva Cuba! Viva Cuba! E como já estamos atrasados, eu vou agora chamar a Leila Chávez, para vir presidir o próximo painel. A Leila é deputada da França e Submissa e vai então ela presidir o próximo painel. Muito obrigada.
Bonjour tout le monde. Buenos días. Buenos días todos. Buenos días. Yo voy a hablar en francés, entonces si pueden escuchar. Eh bien, bonjour tout le monde. Vraiment ravi de voir de vous voir tous ici et de voir cette salle pleine ici aujourd'hui. C'est une salle qu'on a l'habitude de fréquenter, comme le disait Manu Pineda. C'est la salle de notre groupe et comme il le disait, c'est rare de la voir aussi pleine et donc c'est un plaisir de la voir aujourd'hui aux couleurs de Cuba. Donc moi je suis Leïla Chebbi, je suis eurodéputée de la France Insoumise, membre de la délégation de la France Insoumise ici au Parlement européen. Et j'ai eu la chance de participer à une mission il y a quelques mois à Cuba, une mission qui était coordonnée par Manu Pineda. C'était au début du mois de février. Pour la petite anecdote, cette mission qui était une mission officielle de notre groupe, il y a eu déjà des entraves liées au blocus dès le début, avant même le démarrage de cette mission, puisque ici au Parlement européen, il y a une agence de voyage qui est chargée d'acheter les billets des parlementaires, les billets de train. Par exemple, moi, quand je viens de Paris, c'est l'agence qui réserve mes billets de train. Et quand on a des déplacements parlementaires, c'est cette agence de voyage interne au Parlement, enfin, qui est chargée d'acheter les billets d'avion. Eh bien, figurez-vous que là, alors même que dans toutes les missions, donc c'est une fonction support qui est censée aider, appuyer les missions des parlementaires, eh bien là, on nous a dit non. C'est pas possible, l'agence de voyage ne peut pas prendre en charge, ne peut pas se charger de la réservation des billets pour Cuba à cause de l'embargo des États-Unis. Mais comment ça ? Qu'est-ce que ça a à voir l'embargo des États-Unis avec la mission de parlementaire européen ? On n'est pas aux États-Unis ici, on est en Europe. Et bien pourtant, on a à subir l'entrave du blocus jusqu'ici dans les missions de parlementaires. Donc avant même la mission, le blocus, l'embargo, a aussi porté donc atteinte à notre liberté d'exercice du mandat ici en tant que parlementaires européens qui n'ont rien à voir avec les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et puisque donc j'ai l'honneur de modérer cette deuxième table ronde qui porte sur les effets l'extraterritorialité des effets du blocus états-unien, je tenais donc à introduire sur cette petite anecdote qui évidemment n'a rien à voir avec ce que subit au quotidien la population cubaine. Hein. Il ne s'agit pas de dire que le fait qu'on n'ait pas pu acheter nos billets d'avion par l'agence du Parlement européen, c'est comparable à la violence que subissent les Cubains et les Cubaines, mais c'est une illustration de la façon dont il peut y avoir des effets au-delà même du peuple cubain. Et alors moi justement, c'était mon premier déplacement à Cuba lors de cette mission que nous avons effectuée avec des collègues du groupe, et j'ai été marquée par la guerre économique, comme ça a été dit dans le panel précédent, la véritable situation de guerre qui était menée contre le peuple cubain au quotidien. J'ai été vraiment frappée d'assister à ça, au fait que il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de matériel médical. Il y avait un manque de produits de première nécessité, de produits d'hygiène, des gens qui faisaient la queue pour du shampoing. Tout ça parce que un gouvernement dans le monde a décidé de mener une guerre contre un peuple parce que il a considéré que la manière qu'il avait de gérer ses affaires au quotidien ne lui convenait pas, et donc il se permet de mener une guerre comme ça au quotidien, et c'est véritablement scandaleux. Malgré tout, ce qui m'a frappé aussi, c'est donc ce que Manu Pineda appelait la résistance créative, c'est-à-dire que malgré tout, malgré cette situation, malgré le fait qu'on était au sortir d'une pandémie, malgré le fait qu'il n'y avait pas eu de touristes à Cuba pendant des mois, et bien malgré tout, on avait un pays qui envoyait ses médecins aux quatre coins du monde, aider les gens qui en avaient besoin, un pays qui avait trouver un vaccin, alors même que je peux vous dire qu'en France, on a beaucoup cherché dans mon pays le vaccin, et on est très fiers de notre système de santé. Mais là, pour le coup, on faisait profil bas parce qu'on a, à ce jour, toujours pas trouvé de vaccin. Et donc, malgré toute cette situation, la force du peuple cubain faisait que, on arrivait
alors même qu'on était assiégés dans un état de guerre, eh ben, à aider le monde entier à apporter donc ces médecins aux quatre coins du monde et donc à faire preuve de générosité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Donc j'ai l'honneur d'introduire, d'animer cette deuxième table ronde qui porte sur l'extraterritorialité du blocus sur Cuba. Donc depuis 1960, les États-Unis essayent donc d'étouffer Cuba économiquement avec ce blocus. Et en 1996, et c'est ce dont nous allons parler dans cette deuxième table ronde, la loi Helms-Burton tente de renforcer cet embargo en imposant aux sociétés et aux États de ne plus commercer avec Cuba. Ils risqueraient alors d'être poursuivis devant les tribunaux fédéraux américains pour trafic de biens ayant appartenu à des ressortissants américains. Cette loi Helms-Burton et les différentes dispositions dont nous allons parler lors de cette deuxième table ronde donnent également le pouvoir au gouvernement états-unien d'exclure de son territoire les personnes ayant procédé aux expropriations des biens, c'est-à-dire les personnes ayant participé à la révolution cubaine, ou celles qui exercent des activités commerciales en utilisant ces biens anciennement expropriés, mais aussi de leur refuser l'entrée aux États-Unis d'Amérique. Cette loi fait planer cette menace sur les dirigeants, administrateurs, actionnaires exerçant un contrôle. Ils seraient tous concernés. Et elle s'étend également aux conjoints, à leurs enfants, ainsi qu'à leurs mandataires. Ce qui a pour objectif évident et pour conséquence de pressuriser davantage les entreprises et de les empêcher partout dans le monde de lier toute relation avec Cuba. Et alors que le titre 3 de cette loi avait été suspendu de 1996 à 2019, Trump l'a réactivé et Biden fait semblant d'oublier qu'il a la possibilité de lever ce que Trump avait réactivé. Tout ça a des graves conséquences sur l'économie et la vie à Cuba, conséquences dont j'ai été témoin et dont des événements comme celui-ci ont également pour but de partager, de témoigner, de le faire savoir, de diffuser l'information, de faire savoir ce qui se passe là-bas à Cuba, de faire savoir cette guerre économique qui est menée par les États-Unis. Et donc, nous allons en parler lors de cette table ronde. Nous allons parler des moyens d'action également qui peuvent être mis en œuvre, étant donné qu'il y a une dénonciation du blocus qui vient même de l'ONU et de l'Union européenne. Nous allons en parler avec les intervenants qui sont et les intervenantes qui sont autour de moi aujourd'hui, donc sur cette tribune, avec Wim Lijsens, qui est le responsable du comité. Président du comité de coordination contre le blocus de Cuba en Belgique et qui va nous parler du travail de la coordination donc contre le blocus de Cuba. C'est une organisation belge que vous présidez et qui a développé plusieurs initiatives pour sensibiliser sur cette question et pour demander à ce que l'Union européenne soit plus efficace dans ses actions afin que les citoyens européens ne soient pas affectés par l'extraterritorialité du blocus. Ensuite, interviendra Elisabeth Valdés Miranda, qui est à ma gauche, qui est juriste et universitaire cubaine de l'Université de La Havane et qui nous fournira des arguments expliquant pourquoi le blocus est illégal du point de vue du droit international. Et enfin, donc, Madame l'ambassadrice de Cuba en Belgique, Yaira Jiménez Roig, qui est à ma droite, et donc ambassadrice de Cuba en Belgique et auprès des institutions de l'Union européenne, qui se concentrera sur la nécessité de rendre effectif le statut 2271-76 de l'Union européenne, ainsi que sur des cas concrets en Europe de l'application extraterritoriale du blocus. Je ne fais pas plus long pour cette introduction, et je passe donc la parole à Wim. Merci Leila pour me passer la parole. Ik ga in het Nederlands spreken. Heel waarschijnlijk zullen er weinig mensen zijn in deze zaal die deze taal beheersen. Maar gezien de techniciteit van mijn uitleg vond ik het toch iets gemakkelijker dan het in het Frans of in het Spaans te doen. Goed, ik ben voorgesteld. Ik ben secretaris van wat de coördinatie voor de opheffing van de blokkade is. En wij voeren al sinds een aantal jaren actie, campagne rond het aspect van de extra financiële effecten die wij hier voelen. Het extraterritoriaal effect, de financiële blokkade,
Iedereen hier in de zaal is wel vertrouwd met het feit dat betalingen naar Cuba niet zo gemakkelijk zijn. Ikzelf heb enkele weken terug nog binnen het kader van de campagne One Cent for Cuba 1 euro overgeschreven naar Medicuba in Zwitserland. En een paar dagen later kreeg ik al telefoon van het lokale bankkantoor met de mededeling: die betaling kan niet doorgaan, hè? Want wij hebben geen relaties met Cuba. Zij wouden expliciet het niet op mail bevestigen, geen schriftelijke verklaringen. Dat waren de instructies die de centrale bureau van de bank, BNP Paribas Fortis, gegeven had aan het lokale kantoor. Dat is één concreet feit. Een ander feit is gewoon van een solidariteitsorganisatie met Cuba. Organisatie Solidair met Cuba, die begin dit jaar haar rekening werd opgezegd door dezelfde bank. Ook dat is eigenlijk een fenomeen dat niet, geen alleenstaand feit is. Hè? En we weten ook bij deze de rampen in Matanzas, de orkaan Ian, heel veel solidariteitsorganisaties in Europa hebben eigenlijk geld bijeengebracht en wouden het overbrengen naar Cuba en botsen op die financiële muur. In onze ogen, en dat is ons standpunt, zijn die banken medeplichtig aan het instand houden van de blokkade tegen Cuba. En niet alleen de banken, maar ook de Europese Unie en onze nationale regeringen die dat in stand houden. Dat hebben wij uitgewerkt in een klein dossiertje dat op onze website nononblocus.be te vinden is. Ik ga me moeten verontschuldigen, want het is een beetje een technische uitleg, omdat wij in onze campagne, waar dat wij onze banken over de beschuldiging van medeplichtig te zijn, ook de gelegenheid hebben genomen om de wetgeving, de Europese wetgeving en de Belgische wetgeving hierover te raadplegen. En dan botsen wij onmiddellijk op wat dat uit de verordening 2271 is van het jaar 1996. Niet toevallig het jaar dat de wet Elms-Burton in de Verenigde Staten is goedgekeurd. De reactie op de goedkeuring door de Verenigde Staten van Elms-Burton was tweerlei. Enerzijds wat ik al noemde, een wet, een Europese wet 2271. En de andere is een klacht die de Europese Unie neerlegde bij de Wereldhandelsorganisatie. Een klacht neerleggen bij de Wereldhandelsorganisatie, zover liet de Verenigde Staten het niet komen. Er kwamen onderhandelingen, een gentleman's agreement tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, waarbij Europa van zijn kant de klacht introk en Europa en de Verenigde Staten artikel 3 en 4 van Helms-Burton wet opschorten, wat er net al door Leila is uiteengezet. Tot wat ook al gezegd is, president Trump op 2 mei 2019 artikel 3 en 4 terug activeerde en onmiddellijk dus onmiddellijk een bedreiging betekende voor Europese bedrijven die economische, financiële relaties met Cuba willen onderhouden, want ze kunnen aangeklaagd worden door gelijk welke Amerikaanse burger voor een rechtbank, omdat die Europese bedrijven relaties met Cuba zouden onderhouden. En dan stelt zich toch de vraag: Europa heeft onmiddellijk scherp gereageerd tegen die activering van artikel 3. Scherp, zeg ik, maar tegelijkertijd was dat heel slap, want het was enkel in woorden. Dat bleven gewoon daden uit. Waarom, vraag ik me dan af, werd op dat moment niet terug een klacht neergelegd bij de Wereldhandelsorganisatie? Want dat is dezelfde situatie als in 1996 bij de goedkeuring van de wet Helms-Burton. Het andere aspect is de artikel 2271, de zogenaamde blocking statute. Blocking statute zegt heel duidelijk in artikel 2 dat wie schade ondervindt van de extraterritoriale effecten van de VS-blokkade,
dat hij de commissie, de Europese Commissie, moet informeren. Bij mijn weten, en we hebben dat proberen na te gaan via parlementaire vragen, is er nog geen enkele bank, een bank die eventueel, omdat zij relaties met Cuba wil onderhouden, en dus dat kan niet, zij ondervindt schade. Er is geen enkele bank die de Europese Commissie hierover geïnformeerd heeft. Artikel 5 van onze Europese wetgeving zegt dat het gewoon verboden is van bevelen of regels op te volgen die voortvloeien uit de illegale blokkadewetten van een derde land in casu van de Verenigde Staten. En toch blijven de banken geld weigeren over te schrijven naar Cuba. Dat is dus eigenlijk in strijd met de Europese verordening. En artikel 9 zegt ook, verplicht ook elke lidstaat om in geval van overtredingen sancties uit te schrijven. Als een bank een betaling weigert, overtreedt zij de Europese wetgeving en zou dus in principe de Belgische regering een sanctie moeten uitschrijven tegen deze bank. Dat is nog nooit gebeurd. De conclusie is dus duidelijk van het blocking statute van de Europese Unie werkt niet. En eigenlijk geeft de Commissie en ook het Europees Parlement dit al wel toe. Men beseft dat het instrument ontoereikend is en te weinig de Europese bedrijven beschermt. Maar dan kan je afvragen, is dit echt? Gaat het hier om onmacht of is het om politieke onwil? In november 2020 heeft de Commissie Buitenlandse Handel van het Europees Parlement een studie gepubliceerd, opgesteld door experten, om na te gaan wat zijn mogelijke reacties van de Europese Commissie tegen de negatieve extraterritoriale effecten van de blokkadewetten tegen Cuba. En niet alleen tegen Cuba, ook tegen Iran. Uit die studie blijkt duidelijk dat de extraterritoriale maatregelen vervat in de blokkadewetten van de Verenigde Staten geen enkele juridische grond hebben, want ze zijn in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie en met meerdere bilaterale akkoorden tussen de Verenigde Staten en een van de lidstaten van de Europese Unie. Dus er is geen juridische basis voor. Er zijn een aantal andere maatregelen die besproken worden in die studie. Bijvoorbeeld, de euro zou een belangrijkere plaats op de internationale betalingsmarkt naast de dollar moeten innemen. Of Europa zou ook tegen sancties tegen Amerikaanse bedrijven kunnen innemen. Of een speciaal betalingsmechanisme, het zogenaamde Instex-mechanisme, meer gaan gebruiken. Maar we hebben de kans gehad om een van de auteurs van die studie te interviewen, Christopher Hartwell, een prof. En die is eigenlijk heel kritisch over de haalbaarheid van al dat soort maatregelen. Europa staat daar inderdaad te zwak. Maar, en hij citeert daar dan een deel uit die passage, uit die studie, en ik citeer het hier ook. In het licht van dit alles bevelen wij het parlement aan de commissie te verzoeken een klacht in te dienen tegen de toepassing van artikel 3 van de Helms-Burton Act en te proberen andere leden van de Wereldhandelsorganisatie te overtuigen soortgelijke klacht in te dienen of steun te verlenen aan de EU-klacht. Hier komt terug eigenlijk de suggestie van Europa, Europese Unie, dien een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie. En dus blijft terug de vraag, waar is de politieke wil van de Europese Unie om dit te doen? Dat voor wat de Europese Unie betreft. Terug naar de bankensector. De banken verdedigen zich door te stellen van dat zij onafhankelijke, vrije ondernemingen, privéondernemingen zijn, die zelf bepalen met welk land dat zij relaties aangaan, die zelf bepalen welke klanten zij nemen.
Maar ook aan die regelgeving, aan die vrijheid bedoel, zijn er beperkingen. In onze Belgische wetgeving zegt dat elke burger het recht heeft om een bankrekening te openen. En de wetgeving stelt ook dat geen enkele bank een maatregel kan nemen die nadelig is voor een klant, een maatregel die dan disproportioneel is met de belangen van de bank. In andere woorden, als een bank een rekening afsluit van een privépersoon of van een organisatie, omwille van zogezegde compliance, strijd tegen witwaspraktijken, strijd tegen terrorisme, en dan is dat een maatregel die disproportioneel is, want het gaat over een kleine organisatie met een klein budget tegenover enorme financiële belangen van de bank. Dus dat is geen eigen risico voor de bank. Een ander aspect is dat de banken zich verschuilen achter inderdaad die riskingbeleid, het preventie van betrokken te geraken in witwaspraktijken en financiering van het terrorisme. En zeker nadat Cuba op de lijst is gezet van de landen die het terrorisme zouden ondersteunen, zijn banken daar heel gevoelig voor. Nu, begin dit jaar nog, in januari 2022, heeft de Europese Bankautoriteit, de European Bank Authority, een rapport gepubliceerd waarin dat over het de-risking-beleid van de banken in Europa. En zij komen tot de conclusie dat de banken onzorgvuldig en inefficiënt omspringen met de algemene richtlijnen rond preventie of het voorkomen van witwaspraktijken of financiering van het terrorisme. Onze Belgische Nationale Bank is tot dezelfde conclusie gekomen na een onderzoek en heeft in februari van dit jaar ook een circulaire opgesteld en rondgestuurd in antwoord op een parlementaire vraag en op een brief die we aan onze minister van Financiën hebben gestuurd, kregen wij het antwoord van de directeur-generaal van de Belgische Schatkist, die ons vertelde, en ik citeer uit zijn brief: echter moeten wij vaststellen dat banken soms de neiging hebben om hun zogenaamde de-riskingbeleid oneigenlijk toe te passen en cliënten of transacties weigeren op basis van motieven die geen werkelijk risico inhouden of een onjuiste inschatting van het risico zijn. Met andere woorden, onze banken die weigeren betaling uit te voeren, zeker betalingen binnen Europa met vermelding van Cuba in de naam van de begunstigde of in de mededeling, die gaan in tegen dit de-riskingbeleid. Die maken oneigen gebruik. Dat is onze conclusie. Banken mogen deze betalingen niet weigeren. En daaruit blijkt dan ook dat de banken feitelijk rekening houden met mogelijke sancties, met mogelijke boetes die door de Verenigde Staten worden opgelegd. Zij volgen dus eigenlijk het sanctiebeleid van de Verenigde Staten op. Zij geven gevolg aan het extraterritoriale aspecten van de Helms-Burton-wet. De Belgische banken overtreden dus de Europese en de Belgische wetgeving. En daardoor zijn zij medeplichtig. En wat betreft de Europese Unie, de Europese Unie komt tekort. Eigenlijk moet de European Bank Authority en ook de nationale banken een veel striktere controle uitoefenen op onze banken, zodanig dat zij dat oneigenlijk misbruik van hun macht kunnen beletten. Dat is één. Twee, de Europese Unie komt ook nog tekort om onze Europese actoren, bedrijven, burgers afdoende te beschermen tegen de extraterritoriale impact van de VS-blokkade. En zolang de negatieve effecten van de blokkade in Europa zullen voelbaar blijven, zolang de blokkade aanhoudt.
En daarom is een veel krachtigere houding van de blokkade van de Europese Commissie tegen de blokkade nodig. Niet alleen in woorden, maar eigenlijk ook in daden. Een van de suggesties uit de eigen studie van het Europees Parlement is een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie. Om onze eigen campagne kracht bij te zetten, doen wij inderdaad een oproep om een protestmail te versturen naar onze minister van Financiën en ook naar de CEO's van de twee belangrijkste banken die verantwoordelijk zijn voor de niet-betalingen, niet-uitvoering van de betalingen. De CEO van BNP Paribas Fortis en ook van ING. Want het zijn deze banken die heel cruciaal zijn. Kleinere banken werken via het internationale netwerk van deze banken om betalingen te weigeren. Dat is onze campagne. Nu, ik geloof persoonlijk dat meer internationale, meer Europese samenwerking nodig is. En ik ben blij eigenlijk dat er ook in andere landen campagnes als One Cent for Cuba van start gaan, die eigenlijk hetzelfde aanklagen. En ik heb ook begrepen dat op initiatief van Cuba Cooperation France ook een petitie zal gestart worden, gericht aan het Europees Parlement, om krachtiger op te treden en banken te verplichten om de betalingen naar Cuba mogelijk te maken. Dat is in kort onze campagne die wij voeren al 2 jaar lang en waarvoor we dus eigenlijk dit dossier hebben opgesteld. Dank u voor uw aandacht. Eh bien, merci beaucoup, Wim, pour cette intervention. Je passe maintenant la parole à Elisabeth Valdés Miranda, qui donc est une juriste cubaine de l'Université de La Havane. Muchas gracias a la moderadora por esta oportunidad. Y muy brevemente, para tratar de no dilatar demasiado en el tiempo la presentación, sí queremos darle las gracias también a nombre mío y de otros colegas de la Facultad de Derecho que también están acá, de la Universidad de La Habana. En primer lugar, por la celebración de un evento como este, que como juristas valoramos altamente, pero sobre todo creo que como cubanos agradecemos profundamente. Por otra parte, también quiero agradecer a la Embajada de Cuba en Bruselas, que nos ha dado la oportunidad también de intercambiar un poco algunas ideas con ustedes y nos ha planteado el reto de, en este punto, decir algo nuevo ante personas que evidentemente conocen muy bien la situación por la que atraviesa Cuba en este momento. Y tal vez más que nada reflexionar sobre un par de aspectos que nos parece que pueden aportar, sobre todo elementos en esta lucha que todos llevamos a cabo contra el bloqueo. Juro que no me puse de acuerdo con mi predecesor. Evidentemente, el tema financiero, el tema bancario, es un ámbito en el que se desenvuelve hoy una de las principales batallas que Cuba libra a nivel internacional. Y es algo que, contrario a lo que Estados Unidos intenta hacer creer, no está dirigido al gobierno cubano, no está dirigido exclusivamente a las instituciones gubernamentales, es algo que afecta a todos y a cada uno de los cubanos. Y dicen que una intervención siempre se inicia con una anécdota o con una broma. Y lo que voy a hacer a continuación definitivamente es una anécdota, porque me acaba de suceder hace apenas un mes, y pudiera ser una broma si no fuera la cruel realidad a la que nos enfrentamos los cubanos todos los días de nuestra vida. Yo estaba haciendo una estancia de investigación en un país de Europa, que no es Bélgica, y siguiendo todas las reglamentaciones de un banco, me presenté y abrí una cuenta bancaria para poder recibir el financiamiento de una beca que me concedía una organización internacional reconocida por la UNESCO. Cuando voy a recibir, me aperturaron la cuenta, me entregaron mi tarjeta, todo parecía fluir. Y cuando voy a recibir la transferencia no llega. Me persono en el banco y me dicen que mi cuenta está bloqueada. Y desde entonces tengo una batalla que todavía no concluye, intentando que me desbloqueen la cuenta, que abrieron sin ninguna dificultad para todos los miembros de mi programa doctoral de otras nacionalidades que no fueran cubanas.
En este proceso me hacen firmar, me piden que firme un compromiso del que voy a citarles brevemente un par de párrafos. El banco, por medio de la presente, les informa que en cumplimiento de los programas de sanciones económicas, financieras y los embargos comerciales impuestos por los gobiernos de Estados Unidos, la ONU o la Unión Europea, no podrán utilizar la cuenta bancaria en este banco para transacciones y o actividades comerciales que pudieran dar lugar a incumplimientos por parte del banco de los citados programas de sanciones. Hasta ahí yo iba tranquila. Seguidamente. Adicionalmente, en el caso de que la residencia radicara en Cuba, y es el único país que mencionan en un párrafo aparte, los demás los mencionan así como en una lista, la relación comercial estará sujeta a las prohibiciones y sanciones establecidas por Estados Unidos respecto a este país, no pudiendo realizar ningún pago a través de nuestra entidad en divisa norteamericana y o con nexo en Estados Unidos. Si lo que estamos intentando ahora es dilucidar si el bloqueo es extraterritorial, yo pudiera dejarlo aquí y concluir. Pero como jurista que me dedico al derecho internacional, pues entonces me hago algunas preguntas que de repente sí tienen un componente técnico y que quiero compartir un poco con ustedes de la manera menos aburrida posible. ¿Es Cuba un país sancionado? ¿Puede una norma de derecho interno de Estados Unidos aplicarse en un tercer país? Empecemos por el tema de las sanciones. Gracias. Continuamente nosotros hablamos e involuntariamente entramos en la narrativa de decir que Estados Unidos sanciona a Cuba. El tema de las sanciones es un tema altamente debatido en el derecho internacional. No hay un instrumento, no hay un convenio internacional que regule las sanciones. No hay ni siquiera una definición internacional que tenga, digamos, consenso en torno a qué cosa es una sanción internacional. Y sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría, las potencias acuden cada vez más a esas medidas de presión económica o política para lograr cambios en el comportamiento de otro Estado soberano en función de sus intereses. Pero la mayoría de los criterios de sanciones dicen que al final lo que se pretende es forzar a otro Estado, mediante coacción, a hacer algo que no quiere. Y desde esta perspectiva nos preguntamos, ¿cuáles son las sanciones que legalmente acepta el derecho internacional? Simple, las que adopta el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo 7 de la Carta como parte del mecanismo de seguridad colectiva que establece la Organización Internacional. Esas son sanciones. Podemos debatir mucho, pero son sanciones. Cuba jamás ha estado sancionada por las Naciones Unidas. ¿Qué más son sanciones? Lo que llamamos en derecho internacional contramedidas. Lo pongo simple, para no aburrir. Un Estado reacciona con una violación de una obligación internacional, comete un acto ilícito internacional en respuesta a otro acto ilícito precedente. Lo que Estados Unidos ha tratado de argumentar con relación a las nacionalizaciones. Cuba nacionalizó propiedades de norteamericanos en Cuba, Estados Unidos nos bloqueó. Pero es que eso no funciona en blanco y negro. Eso depende de cuál es la violación inicial y depende de la proporcionalidad, entre otros elementos. En resumen, Estados Unidos lleva 60 años cambiando el motivo por el que dice que bloquea Cuba. Eran las nacionalizaciones, después es la democracia, después son los derechos humanos. Si usted hoy usa una razón y mañana otra y pasado otra para una misma política, que a pesar de cambios reales que se han producido en Cuba no se modifica y lejos de disminuir su intensidad se arrecia con el tiempo, usted sencillamente está mintiendo. Usted está diciendo que está alegando un pretexto para mantener una política que en realidad lo que persigue es que Cuba modifique su sistema político. Porque en realidad lo que ha sucedido aquí es que Estados Unidos no ha podido resistir que un país pequeño, a 90 millas, haya roto la dependencia política, económica, jurídica que nos ha dado. Y haya apostado por la soberanía nacional. Haya apostado por el interés del pueblo cubano por encima de cualquier otro interés de política y haya apostado definitivamente por una política exterior independiente.
Entonces, para sintetizar, Cuba no es un país sancionado. Intentemos, yo sé que es difícil, pero intentemos no repetir eso porque no nos sanciona a nadie. Estados Unidos no puede sancionar a nadie, ni a Cuba ni a nadie. No hay sanciones entre iguales. Una sanción implica que usted es una autoridad, implica que yo califico lo que usted hace como ilícito y que como tal lo castigo. Y Estados Unidos no es quien para castigar a nadie internacionalmente. Eso viola el principio de igualdad soberana. Eso viola el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Eso incluso viola el principio de no uso de la fuerza o amenaza de uso de la fuerza. Porque cuando hay un elemento de coacción, de alguna manera, eso entraña una amenaza. Porque ¿a qué acuden los países? Los países lo que acuden es a usar en última instancia su poderío económico, militar, político. Por tanto, digamos que ahí ya barrimos la primera interrogante y entramos con la segunda. ¿Puede una norma de derecho interno de Estados Unidos ser aplicada en un tercer país? La extraterritorialidad no es enteramente contraria a derecho. El derecho suele operar sobre una base territorial. Un estado regula dentro de su territorio, pero a veces hace falta que sea extraterritorial la ley, ¿cierto? Usted ahora, belga, se casa con una persona en Cuba, vamos a usar ejemplos que nos queden cercanos, y lógicamente usted necesita que su matrimonio surta efecto en otro lugar, usted necesita que sus hijos tengan un determinado estatus. Hasta ahí la ley puede ser extraterritorial, pero para eso hay regulaciones internacionales. Estados Unidos defendió durante mucho tiempo, y todavía lo dice de vez en cuando, que la política hacia Cuba es un asunto enteramente bilateral. Eso se ha comentado acá. Sin embargo, sobre todo a partir de la década del 90, por la propia ineficacia de esa política, por la rotura total de todo tipo de vínculo entre Cuba y Estados Unidos, esa política cada vez funcionaba menos y era necesario, como siempre hace Estados Unidos, al menos con relación a Cuba, en el momento más difícil para el pueblo cubano, con la desaparición del campo socialista, era necesario agregar una presión adicional. Y ahí es donde surgen, como ya se han comentado aquí, leyes como la Torricelli, como la Helms-Burton, que pretendieron, y de hecho lo han conseguido en cierta medida, internacionalizar el bloqueo. Eso marca también el momento en el que las Naciones Unidas se implica en este tema, no siempre por una cuestión de solidaridad o de identificación política con Cuba, sino porque verdaderamente estas leyes, estas medidas, lo que han hecho ha sido generar inseguridad internacional. Estas medidas violan el derecho internacional y estas medidas definitivamente pretenden aplicar en territorios de países soberanos una normativa que Estados Unidos ha dispuesto dentro de su ordenamiento jurídico interno. Y aquí es especialmente relevante, y no me quiero extender porque sobre la Helms-Burton pudiéramos hablar horas, pero aquí es donde es particularmente importante la Helms-Burton del año 1996, que codifica todo el bloqueo. ¿Qué significa eso? Que no se puede modificar. No hay manera de desarmarlo si no es a través de un acto legislativo o de varios actos legislativos complejos. Pero después extiende de manera absolutamente irracional, arbitraria y violadora del derecho internacional todo tipo, un grupo de medidas que serían risibles si no fueran reales. Como mencionaba mi predecesor, hoy hay empresas extranjeras demandadas en Estados Unidos por traficar con propiedades nacionalizadas por la revolución. Hoy es posible que usted no pueda entrar a Estados Unidos y su familia no pueda entrar a Estados Unidos si usted ha establecido algún tipo de vínculo con esas propiedades. Y eso barre, pasa por encima de todo aquello que ha construido el derecho internacional a lo largo de más de 50 años, fundamentalmente en el último periodo. Y eso es algo que tenemos que llevarnos claro de aquí, porque la real, como decía mi predecesor, es que el bloqueo se aplica y no se aplica en Estados Unidos. El que más daño nos hace probablemente es el que se aplica fuera de Estados Unidos. Es el que nos pone ese tipo de trabas y de barreras que de repente a veces no esperamos, porque en Estados Unidos esperamos que todo sea difícil. Pero fuera a veces un poco como que nos toma por sorpresa. Para concluir ya, como ellos repiten mucho, efectivamente Estados Unidos puede establecer los límites de sus relaciones con Cuba. Estados Unidos puede determinar hasta dónde quiere intercambiar con nosotros, hasta dónde no. Lo que Estados Unidos no puede pretender es, mediante la fuerza, imponer que Cuba renuncie al destino que libremente ha elegido.
Y lo que Estados Unidos persigue, sin lugar a dudas, es restarle al gobierno cubano todos los recursos posibles para cumplir con su función pública. Y para doblegarlo de una manera absolutamente forzosa. Entonces, levantar el bloqueo no es solo un acto de justicia hacia el pueblo cubano. Es una apuesta por la validez del derecho internacional y por el ordenamiento jurídico que la comunidad internacional ha ido construyendo a lo largo de tantos años en beneficio de todos ustedes, de todos nosotros y de las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisabeth. Je vais passer la parole à notre dernière intervenante, Madame l'ambassadrice de Cuba en Belgique et auprès des institutions européennes, Yaira Jiménez-Roy. Bueno, yo también voy a intentar introducir algún elemento nuevo, porque realmente las intervenciones de Wynne y de Elizabeth han sido súper claras y de mucha profundidad. Elizabeth, porque bueno, Wynne está en el escenario europeo todos los días, pero muchos de los que están aquí en esta sala, por no decir la mayoría, han sido víctimas de la aplicación extraterritorial del bloqueo. Si recientemente, no solo con el huracán Ian, que afectó severamente la región occidental de nuestro país, de Cuba, sino antes con el accidente devastador también en Matanzas, fui testigo de una campaña intensa, comprometida, con mucho amor, de muchos de los que están aquí en la sala, de recaudación de fondos para enviar a Cuba. Y recibimos llamadas todos los días porque era imposible transferir ese dinero a Cuba que se había recaudado con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Y eso sucede todos los días en Europa, eso sucede todos los días en Bélgica, que es obviamente donde más ejemplos tengo, pero cada uno de los que están aquí en la sala puede hacer, cada uno, su historia de la afectación personal, individual, de sus organizaciones, de su familia, porque también muchos de los que están aquí, bueno, son cubanos que residen en Europa o ciudadanos europeos que tienen familias en Cuba. Entonces, yo creo que lo que ustedes han transmitido es, por supuesto, una explicación súper profunda, académica, muy profesional de ese fenómeno tan complejo, pero que cada uno de los que estamos aquí lo hemos vivido en carne propia. Y qué decir de ti que acabas de llegar de nuestro país y de algunos compañeros en sala que acaban de llegar hace apenas 48 horas de la isla, ¿no?, de Cuba. Solo introducir un elemento adicional, y es que estamos celebrando 6 años del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba, la Unión Europea y sus Estados miembros. Algunos pueden conocer este acuerdo que ampara una relación entre iguales, que nos permite sentarnos entre iguales, que nos permite incluso repasar temas compartidos. Hay diálogos sectoriales, hay diálogos políticos sistemáticos. Pero hay uno de ellos que tiene que ver, y es justamente lo que quiero apuntar, que tiene que ver con las medidas coercitivas unilaterales. Recientemente conversábamos nosotros entre colegas de la embajada y hablábamos que en el preámbulo de este diálogo se reitera la oposición a las medidas coercitivas de carácter unilateral y el efecto extraterritorial. Es decir, hay un reconocimiento por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros a que se trata de una política que afecta profundamente el desarrollo económico, político, social de un país y además un reconocimiento a su profundo carácter extraterritorial. Y voy entonces al tema del estatuto de bloqueo, porque uno lee el reciente informe presentado por Cuba, la resolución que recién se votó en Naciones Unidas, donde 185 Estados miembros votaron a favor del levantamiento inmediato de la política de bloqueo. Y cuando uno revisa las afectaciones, los ejemplos concretos de bloqueo, se da cuenta que casi todos los relacionados con el tema financiero, con el tema bancario, son ejemplos que han sucedido en la Unión Europea. Bancos suizos, bancos alemanes, bancos daneses. Hay un ejemplo
tremendo de nuestra embajada en la UNESCO, de nuestra embajada en Francia. Hay ejemplos concretos en Italia y tienen que ver con ese carácter quirúrgico del bloqueo financiero, que es prácticamente intangible, pero que todos los días afecta el desarrollo de nuestra economía, el desarrollo de nuestro proceso social. Yo saludo, realmente, saludo este evento. Creo que es muy importante que todos los días nos tenemos que preguntar qué más podemos hacer, cómo pasar del plano declarativo al plano de la acción concreta, a la cooperación con Cuba, a poder investigar más, a conocer mucho más lo que está establecido y no se cumple. No es solo una cuestión de los juristas, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de justicia. Entonces, por eso saludo a este evento, saludo a todos los compañeros intelectuales, periodistas, amigos de la solidaridad con Cuba durante muchos años, a los cubanos que viven aquí, patriotas que están muy pendientes de lo que pasa en nuestro país, por supuesto al grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, a todas las fuerzas políticas que están representadas acá. Y los saludo porque es también un acto importante de justicia con nuestro pueblo. Es un acto también de compromiso con lo que está pasando en Cuba y con la situación que tenemos en el país. Y por supuesto, más convencida de que nunca, que esto lo vamos a vencer, que vamos a seguir resistiendo, que vamos a seguir acompañados por ustedes y por el mundo entero, que Cuba no está sola y le agradezco enormemente en nombre de mi pueblo, en nombre, por supuesto, de toda la Embajada de Cuba que está aquí presente. Yo soy de las generaciones que nacieron con el bloqueo, tú también. Mis hijos, nuestros hijos, nacieron con el bloqueo. Ningún país, por muy poderoso que se presente o que se piense, tiene derecho a aplastar, tiene derecho a humillar, tiene derecho a mantener un sistema de medidas coercitivas con esa severidad, con esa crueldad. Por eso, mejor sin bloqueo. Estamos convencidos hoy, mañana, yo creo que siempre, que es mejor sin bloqueo. Así que muchas gracias a todos. Eh bien, merci beaucoup à mes trois intervenants, à mes deux intervenantes et à un intervenant. Merci beaucoup à tous et toutes d'être venus jusqu'ici. C'est important, cet événement d'aujourd'hui. Vous pouvez compter sur notre soutien, notre solidarité au nom de tout le groupe de la gauche ici au Parlement européen. On a besoin de faire savoir, comme par des événements comme celui d'aujourd'hui, par vos argumentaires précis, par vos témoignages, ce qui se passe à Cuba, parce que comme ça a été dit, c'est pas uniquement par solidarité envers Cuba, c'est une question de droit international, une question de justice, ça nous concerne toutes et tous. Et moi, je voulais juste, je vais pas faire plus long parce qu'on a déjà pris du retard, mais finir en citant ce qu'a dit Bruno Rodriguez Parilla, le ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba, à l'ONU. Cuba, donc je repasse en espagnol pour les interprètes. Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo, tiene derecho a vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo, todos estarían mejor sin bloqueo. Muchas gracias. Okay. Je crois que... Non. Si, il n'y a pas. Oui, c'est bon. Et je repasse la présidence de la suite de cet événement à Manu Pineda.
Sí, pero bueno, es que nosotros no. Amén. Hey. Y esto es lo último ya, ¿no? Yaira, esto ya es lo último, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora vamos a tener un turno en el que, bueno, yo tengo ya aquí una relación de peticiones de palabra que os iré dando. Si hay alguien a quien no tenga y quiera hablar, pues que me lo diga por si acaso queda hueco. Vamos a dar en primer lugar vamos a abrir un turno de palabras de 3 minutos, por favor. 3 minutos de 180 segundos. ¿Entendéis lo que quiero decir con eso, verdad? Entonces, la primera palabra es de Casper Lindberg, de la organización belga Cubanismo. Ja, ik ga in het Nederlands praten. Eerst en vooral, dank u wel om ons hier allemaal uit te nodigen. Dank u wel aan de linkse groep in het Europees Parlement. Ik wil een getuigenis brengen van onze reisgroep. We zijn deze zomer met 25 jonge mensen naar Cuba getrokken om het land te leren kennen. En een van de opvallendste zaken waarmee we daar dagelijks geconfronteerd werden, dat was die economische blokkade. Wij zagen dokters en leerkrachten die iedere dag het beste van zichzelf gaven voor de kinderen, voor hun patiënten, maar ze ontbraken de middelen. Ze ontbraken de middelen om de juiste zorgen te kunnen toedienen. Er waren te weinig baksters bijvoorbeeld in een ziekenhuis, computers die compleet verouderd waren in een basisschool. En zo hebben we tal van voorbeelden gezien dagelijks. Een tekort aan brandstof voor de taxichauffeurs en de toeristische industrie. En daarom hebben we ook, als we terugkwamen van deze reis, ook beslist met de reizigers en met onze solidariteitsorganisatie om veel meer ook in te zetten op concrete solidariteit naar Cuba. Te zoeken naar middelen om die blokkade te doorbreken. En een ander aspect daarvan is ook de Europese samenwerking. De One Cent for Cuba campaign kan daar een belangrijke blok in vormen. Samenwerken om die financiële blokkade te doorbreken op alle mogelijke manieren. Daarom wil ik ook een oproep doen aan alle solidariteitsorganisaties hier aanwezig om Europees samen te werken en om ook in jullie landen samen te werken met de vakbonden, met de werkende klasse in jullie landen, om ook daar te gaan samenwerken om Cuba te steunen op alle mogelijke manieren. Zowel concrete steun als ook samenwerking op verschillende gebieden. Ik wil ook nog een keer herhalen dat wij de blokkade tegen Cuba de strengste veroordelen en dat wij met onze organisatie en met de Belgische mensen ons volop gaan inzetten om die blokkade op iedere manier te doorbreken. Abajo el bloqueo. Muchas gracias, compañero. Ahora tiene la palabra Marco Papassi, presidente de la Asociación de Amistad Italia-Cuba. Buon pomeriggio a tutti gli ospiti. Ringrazio chi ha voluto questo meraviglioso incontro. La nostra è un'associazione che nasce nel 1961, quando Cuba fu aggredita a Playa Girón.
su Cuba sono state dette molte cose oggi, è inutile ripetersi dell'appoggio che Cuba ha bisogno. Il 22 marzo del 2020 il governo cubano inviava una brigata medica di 52 uomini a Crema, in Lombardia, nel nostro paese, e successivamente in Piemonte, dopo l'appello lanciato dalla nostra associazione nazionale. Incredibile, un paese del terzo mondo, sottoposto ad un criminale blocco da parte degli Stati Uniti, inviava i suoi medici a titolo gratuito a salvare la popolazione di un paese satellite degli stessi Stati Uniti. Siamo arrivati all'emergenza sanitaria senza poter rispondere all'immensa sfida comune che ci corrisponde come specie, afflitta da estreme disuguaglianze e disprezzo per la vita. Una piccola isola bloccata da 60 anni, piena di difficoltà e sfide, resiste e indica la strada, quella della solidarietà. E sebbene sia un paese piccolo e povero di risorse economiche, riesce a posizionarsi come un gigante morale nel mondo. E Cuba ha inviato brigate mediche in tutto il mondo, l'abbiamo visto, ma questo aiuto medico non inizia adesso, è iniziato nel 63 quando Cuba ha mandato i suoi medici in Algeria ed è arrivato fino ai nostri giorni, e senza mai interrompersi. A Cuba esiste l'ELAM, che è la scuola latinoamericana che forma medici in tutto il continente, ma anche dagli Stati Uniti vanno a studiare in questa scuola. È stato ricordato che quando c'è stato l'uragano Katrina, gli Stati Uniti, Cuba ha offerto il suo appoggio alle popolazioni colpite, alle popolazioni nere colpite degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti non hanno accettato, e questa è una cosa vergognosa. A livello di solidarietà io ritengo fondamentale quello che oggi è stato espresso da tutti gli oratori, la cooperazione è fondamentale. Sì, si possono inviare container, si possono aiutare, ma il gesto fondamentale oggi di poter lavorare su Cuba è quello di cercare, attraverso le nostre regioni, le nostre province, i nostri comuni, rapporti di cooperazione tra le nostre realtà e le realtà cubane. Per quanto riguarda l'effettività del blocco, volevo ricordare una cosa. Il ministro degli esteri Bruno Rodriguez, nel suo discorso di presentazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha citato un caso italiano, ed è il nostro caso, e abbiamo per due volte consecutive cercato di inviare l'incidente dell'hotel Saratoga, avevamo cercato di inviare una quantità di dinero abbastanza 10.000 euro, e la banca ci ha chiamato perché la banca sarà successivamente acquistata da un magnate tedesco, che a sua volta ha detto che non poteva fare transazioni economiche perché Cuba rientrava nell'elenco di paesi patrocinatori del terrorismo. E la seconda è stata qualche tempo fa, recentemente, quando la confraternita di Sant'Ambrogio ha deciso di donare alla brigata Henry Reeve un cheque di 2.000 euro, e hanno inviato questo assegno attraverso la banca a Cuba, è tornato indietro e la confraternita di Sant'Ambrogio non ha potuto spedire questi soldi. Chiaramente noi come associazione abbiamo trovato la formula successivamente per inviare questo riconoscimento alla brigata medica. Non voglio farla molto lunga. Come Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba chiediamo agli europarlamentari, al Parlamento europeo tutto, una posizione forte e di chiara condanna, non solamente del blocco statunitense, ma di ogni forma di ingerenza nella politica dell'isola. Noi siamo stati solidali nel 1961, lo siamo oggi e lo saremo sempre. Viva la solidarietà tra i popoli, no al blocco statunitense contro Cuba, viva Cuba, libera, sovrana e socialista. Grazie.
Con la intervención de Marco habéis entendido por qué hablaba de los 180 segundos, ¿verdad? Bueno, tiene ahora la palabra Miguel Quintero de la organización Francia-Cuba Cooperación. Merci beaucoup. Lors de notre forum, du forum de notre association Cuba Coopération France, nous avons tenu une réunion internationale à laquelle a participé Manu Pineda d'ailleurs, Maïté et puis d'autres têtes connues. Et nous avons proposé deux choses importantes. Augmenter la coopération avec Cuba et par l'intermédiaire d'une coopération plus importante entre les associations et les organisations qui font de la coopération et donc proposer des projets ensemble, communs, au niveau européen, pour aider Cuba. Et puis il y avait une deuxième phase, c'était la proposition d'une pétition européenne en direction du Parlement européen. Le Parlement européen, le règlement intérieur du Parlement européen, permet de présenter des pétitions européennes. Et notre idée de pétition, à laquelle a fait référence tout à l'heure Wim Lesen, notre idée de pétition, c'est qu'une décision soit prise au niveau du Parlement européen, au niveau de l'Union européenne, une décision soit prise pour que soient désignées des banques chargées d'effectuer les transactions financières avec Cuba. Et que l'Union européenne s'engage à défendre ses banques en cas de sanctions dues à l'application des législations extraterritoriales. Ça permettrait de pouvoir débloquer les choses à condition que la décision soit prise. Alors, ça demande un peu de travail de préparation pour le texte de la pétition. C'est pour ça que nous avons déjà pris contact avec plusieurs associations, organisations européennes, que nous proposons de travailler ensemble pour préparer le texte de la pétition, travailler aussi avec les députés européens, il y en a ici, qui sont opposés au blocus contre Cuba, et présenter ce texte qui fasse l'objet d'un débat au niveau du Parlement européen pour qu'une décision soit prise. Voilà notre objectif, et nous vous proposons d'y travailler ensemble. Nous avons amené quelques textes de présentation de notre idée. On peut aussi l'envoyer par Internet, en courrier électronique, etc. Voilà, je vous remercie de votre écoute. María Teresa Díaz, cubana residente en Alemania. Sí, buenas. Mi nombre es Marité Díaz y soy miembro de la Asociación de Cubanos en Alemania, La Estrella de Cuba, y parte del canal de YouTube Juntos por Cuba. Asociación y grupo que han llevado a cabo proyectos de ayuda a nuestra patria, que es ayudarnos a nosotros mismos. Quiero expresar en mi nombre y en la de mis compañeros nuestro más rotundo rechazo al inhumano, abusivo y largo bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Bloqueo que nos ha causado y nos causa dolor, pérdidas a cada uno de nosotros, a todo un pueblo. Bloqueo que ha ido cerrando cada puerta y cada camino que hemos tratado de abrir. Vale mencionar una vez más la ley Torricelli, la Helms-Burton, las 243 medidas de Donald Trump y decir que no cejaremos en denunciar que este bloqueo nos ha cercenado sueños, ha impedido el desarrollo y avance por el que lucha y trabaja todo un pueblo resiliente y lleno de valor. Un bloqueo que pretende quitarle un futuro mejor a nuestros niños y jóvenes y que es condenado año tras año por la inmensa mayoría de los países. Nosotros, cubanos que vivimos en Europa, sentimos el impacto que tiene el bloqueo. Hasta aquí llegan los tentáculos de esa guerra económica. Queremos y pedimos aquí en el Parlamento Europeo que se cumpla con lo que decide la mayoría de los países en la Asamblea General de la ONU desde hace 30 años. Vivimos con la esperanza de que nos levanten cada una de las medidas agresivas que nos han impuesto y estamos convencidos de que podremos avanzar, de que vamos a desarrollarnos y vamos a lograrlo todo mejor sin bloqueo.
Ay, a mí no me dejaron. Ada Galeano. Acá. Ah. Aunque llevo más de una treintena de años viviendo en Europa, aquí hoy quisiera, visto que tengo esta oportunidad, dar las gracias a todas las asociaciones de solidaridad, a todos los solidarios con Cuba, a todos esos cubanos que, aunque vivimos fuera de la patria, hemos aprendido a amarla, a quererla y a defenderla con mucha más fuerza desde acá. Porque el exterior nos enseña y nos hace seguir el camino de nuestros mambises, de los del Granma. Nosotros estamos aquí para darles gracias a Manu Pineda, a los parlamentarios europeos que nos han dado la oportunidad de estar aquí hoy haciendo ver la otra cara de la mejilla, que todos los cubanos que viven en el exterior no son traidores. Aquí habemos cubanos dispuestos a morir por la patria si fuera necesario. Que recuerden que Martí, desde Tampa, en Cayo Hueso, desde Nueva York, fundó esa base para unir a los mambises cubanos y luchar por la independencia. Que desde México se gestó el Granma. Así que, como ellos y como Maceo estuvo por Venezuela y por Colombia y por otros países, nosotros, este es nuestro Moncada, esta es nuestra Manigua. Nosotros somos los mambises contemporáneos que continuaremos a defender a Cuba donde quiera que estemos. Y gracias, Manu Pineda, porque cuando lo veo hablar, usted nos emociona siempre. Usted le saca las lágrimas a los cubanos, porque usted es tan cubano como los que nacieron en Cuba. Porque usted... Cuando lo veo hablar, pienso que usted es un mambí que nació en una geografía europea. Gracias a todos los solidarios con Cuba, gracias a todos ustedes que están aquí, gracias por habernos dado la oportunidad de estar hoy aquí como estuvimos hace unos meses ahí afuera en la plaza defendiendo a Cuba y diciendo que Cuba es patria y patria es humanidad, como dijo nuestro apóstol. ¡Viva Cuba libre! Que es libre ya desde 1959, gracias a nuestro Fidel. Gracias a nuestro Fidel, y decimos desde aquí, Díaz-Canel, estamos contigo, y como tú dices siempre, viviremos y venceremos. Muchas gracias, compañera. Manolo. Bueno, Manolo es el presidente de la Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga. Digo, es que donde hay confianza da asco, aparte de ser mi amigo, mi maestro. Y es la asociación en la que empecé a militar yo antes que en el Partido Comunista. Cuando yo digo que llegué al Partido Comunista de la mano de Fidel, es que yo empecé a militar en esa asociación y de ahí llegué al Partido Comunista. Bueno, ¿ahora está bien, Manolo? Ahora ya me... venimos una delegación de cerca de 20 personas, hombres y mujeres, del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba de España. Y venimos a reafirmar nuestro compromiso con la Revolución Cubana. Nuestro compromiso a muerte, porque nacimos muchos, otros no, los más mayores. Nacimos con la Revolución Cubana y estamos dispuestos a morir con la Revolución Cubana. Como se ha dicho, es cierto que el bloqueo causa desafección. Por eso lo impulsan y lo aumentan siempre que puede Estados Unidos. Mientras la revolución quiere la felicidad y quiere la mejor de las vidas para la gente, el imperio trabaja para todo lo contrario. Y muchas veces la gente no entiende que después de 60 años... la revolución no haya conseguido
saltar por encima del bloqueo, no entiende los mecanismos de la guerra económica que se lleva contra Cuba. Hay un proverbio árabe que dice que siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Yo estoy convencido de que Cuba verá pasar el cadáver de su enemigo por la puerta de su casa. No esperando tranquilamente sentado, trabajando como están trabajando, luchando como están luchando, amando, innovando y cantando, haciendo lo que sabe hacer el pueblo cubano. Conseguirán romper el bloqueo y doblarle el pulso a Estados Unidos. Y desde el apoyo a la revolución en todos los países del mundo, de toda la ciudadanía del mundo, pues tenemos que hacer lo que estamos sentados, tenemos que hacer lo que estamos haciendo, haciéndolo mejor si cabe. Por una parte, cooperación. Todo lo que podamos conseguir para Cuba tiene que ir para Cuba. Y haciendo una lucha ideológica. Se ha explicado muy bien, con detalle, nombre, el bloqueo financiero. Pero eso no lo conoce la ciudadanía de nuestros países, no lo conoce, nadie lo conoce. El bloqueo siempre es abstracto. Pero en España los bancos también se niegan a mandar dinero a Cuba. Y entonces eso hay que hacer campaña con nombre, apellido, que la gente sepa cómo se intenta asfixiar a un pueblo. Yo creo que, como he dicho, veremos pasar el cadáver del enemigo por la puerta de nuestra casa. ¡Viva la Revolución Socialista Cubana! Ahora disculpad el atraco porque no me ha pedido la palabra, pero se la voy a dar sin que me la pida Simona Petrosi, que ya hablaba antes de que una empresaria italiana que está fomentando las inversiones en Cuba, y creo que es interesante que nos explique el trabajo que está haciendo. Buenos días y gracias al europarlamentar Manu Pineda, que tuve el placer de conocer hoy, y gracias para esta importante ocasión y actividad. Bueno, mi intervención es sobre el tema empresarial y de inversión en Cuba, porque yo soy emprendedora en Italia y represento también la mayor asociación de empresarios en Italia. Aunque hoy no estoy aquí en mi encargo oficial, pero soy aquí como y sobre todo amante de Cuba, de la causa cubana, porque yo soy hija de un empresario italiano que del 89 hasta el 2001 decidió con mucho coraje de invertir en un país tan maravilloso como Cuba, y por eso yo crecí ahí, tengo este acento cubano, como se dice, pero me siento realmente una italiana con alma cubana. Entonces yo creo que se ha hablado de mucho, pero no se ha hablado bastante de la necesidad de invertir en este país con mucho coraje, sin miedo, porque no toca tener miedo, sino que hay un tema muy interesante, ahora está muy de moda, sobre todo en Italia, en toda Europa realmente, hablar de responsabilidad social de empresa. Parece como casi una moda, los empresarios hablan de responsabilidad social, el empresario que tiene atención sobre ese tema es iluminado, pero no nos toca olvidar que en Cuba el tema de la responsabilidad social de empresa es un tema realmente muy viejo que existe de mucho tiempo. Aquí es como una moda, pero allá existe de siempre. Entonces yo creo que hay que aprender también de un punto de vista empresarial de un país como Cuba, porque esos temas sociales son temas que también le da al empresario europeo, italiano, de donde sea, español. Eso también tiene un desarrollo en la parte numérica de la empresa, porque las empresas que invierten en responsabilidad social seguramente también van a tener buenos resultados económicos. Entonces, yo creo que es muy importante ayudar las empresas. Yo recientemente en la Embajada de Cuba han organizado un encuentro sobre el Fondo de Controvalores, que es un instrumento muy útil también.
Y entonces quiero acompañar a la obra de trabajo que estés haciendo hoy sin bloqueo también el tema de la importancia de invertir en Cuba, porque es un país que para mí está preparado para recibir empresas extranjeras. Hay una parte humana muy interesante y laboral también, porque el pueblo de Cuba es un pueblo que realmente tiene todas las características para que los empresarios inviertan sobre también el tema humano, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quiero decir con gran voz hoy. Gracias. Compañera, compañero, estamos teniendo muchas peticiones y os pediría reducir de los 3 minutos de 180 segundos a 2 minutos de 120, si fuera posible. Porque es que después de la lista que teníamos inicialmente, tenemos como 15 peticiones más y si no, no va a dar tiempo a que hablen todos. Entonces, si pudiéramos reducir un poquito, lo agradecería. Ahora tiene la palabra Augusto Álvaro Jesús Fidalgo, de la Asociación de Amistad Cuba-Portugal. Muito boa tarde a todos os amigos e companheiros. Já nos subtraíram mais 60 segundos, como diz ali o nosso companheiro que está a dirigir a sessão. Por isso eu vou resumir muito a nossa intervenção. Gostava de dizer que a nossa associação fez este mês 48 anos de existência e o nosso grande objetivo é alargar a sua estrutura a nível nacional, mais para poder intervir em mais locais, para poder desenvolver a solidariedade de uma forma mais alargada no país, e estamos a ter algum êxito com esse esforço que está a ser feito. Agora, nós costumamos dizer na nossa associação, e a nossa embaixadora Yusmari não gosta nada de ouvir isto, nós entendemos que a solidariedade não se agradece. Solidariedade é uma obrigação nossa, porque os que lutam com o povo cubano, através da solidariedade, lutam pela soberania dos povos, pela liberdade e pela paz. Cuba está a ser alvo, como aqui tem sido referido. O problema de Cuba, o medo que há de Cuba é do seu projeto, não é de mais nada. E por conseguinte, é a nossa obrigação, porque todos os que aqui estamos, de certeza que estamos embebidos nessa luta mais global, é fazer tudo o que esteja ao nosso alcance em termos da solidariedade com o povo cubano. Há coisas engraçadas que não têm graça nenhuma, como há bocadinho ali dizia. Os Estados Unidos da América estão a transformar o mundo, pá, outra vez, como no tempo dos famigerados descobridores, entre comas. Isto é um contrabando puro, pá, não é? Nós, para conseguirmos mandar dinheiro para Cuba, nós tivemos uma iniciativa com 54 pessoas de turismo político que a associação organizou este ano a Cuba. Nós, para conseguirmos fazer lá chegar o dinheiro, que veio 3 vezes para trás, 54 mil euros, não é? A associação teve que distribuir o dinheiro por vários amigos, e os vários amigos, com indicação de Cuba, fazerem as transferências para outros amigos, para depois o dinheiro chegar à empresa de turismo, neste caso à Mistur. Isto é, temos que viajar para Cuba com mais dinheiro no bolso do que aquele que é permitido por lei, correndo riscos, é o que estamos a fazer, para lá conseguir fazer chegar dinheiro a Cuba. Eu vou terminar dizendo o seguinte. Há bocadinho ali um amigo esclareceu, dizia que todos os produtos que tenham 10% pá, de mão americana estão sujeitos ao bloqueio. Não é de admirar que a União Europeia tenha o comportamento que tem,
porque los Estados Unidos... Compañero, vamos a ir cortando, es que no va a quedar tiempo para que hablen los demás, vamos a intentar ser un poco más breves, por favor. Mas deixa-me acabar, se não te importas. Os Estados Unidos têm muito mais 10% na influência que têm na União Europeia. Por conseguinte, Estados Unidos é um Estado que pratica o terrorismo, o pior inimigo dos povos é o terrorismo. Gracias. Ahora tiene la palabra Francisco Quiodo, Fabricio Quiodo, que, bueno, aparte de ser amigo o conocido, por lo menos, es un científico que participó en el diseño de una de las vacunas cubanas. Fabricio, por favor. Hola, gracias. Bueno, me llamo Fabricio, voy a ser muy... ¿Se oye? Voy a ser muy rápido. Soy uno de los pocos científicos extranjeros que tiene el honor desde 2014 de trabajar por el Instituto de Vacunas Finlay de La Habana. Y soy uno de los pocos extranjeros que ha trabajado al desarrollo y al diseño de la vacuna soberana. Gracias. Esto para mis colegas, no para mí. Gracias para tocar el tema de las vacunas cuando se habla de bloqueo. Y gracias también por una cosa que has dicho, que Cuba no es la camiseta de Che Guevara. Porque un país que desarrolla 5 vacunas, un país que desarrolla la única vacuna conjugada para niños, un país que vacuna a toda su población adulta, un país que vacuna el 98% de sus niños, un país que vacuna el 90% de sus niños antes de abrir las escuelas, es un modelo a exportar. El modelo a exportar es el modelo de la biotecnología de Estado, de la biotecnología pública. Podemos atacar Big Pharma cuanto queremos, el problema es el capitalismo. Big Pharma juega las reglas de los Big Pharma, está sencillamente jugando con las reglas del juego. Entonces, Cuba es un modelo de exportar, la biotecnología de Estado es posible, es real y Cuba lo ha demostrado. La política nos tiene que ayudar. ¿Por qué no tenemos la vacuna cubana en Europa? Son 2 años que luchamos por esto. Porque hay un sistema regulatorio muy complicado y no es porque no quieren a Cuba, la quieren también. Os aseguro que desde atrás la quieren mucho esta ciencia. Nos tenéis que ayudar porque hay un camino de EMA donde la política puede ayudar para encontrar los huecos donde la vacuna cubana puede entrar a un mercado europeo. Y para cerrar, me gustaría ver un poco más de jóvenes. Ya yo también no soy joven. Me gustaría ver un poco más jóvenes, un poco de crítica. Hay que ser autocríticos, creo. Porque tenéis que estudiar. Los jóvenes tenéis que estudiar. Yo soy un nada, yo no soy nadie. Pero yo he estudiado, yo he llegado a colaborar con Cuba, yo he llegado a exportar aquel modelo. Como decía Gramsci, hay que luchar allí en esta hegemonía cultural y los jóvenes creo que juegan un papel fundamental. Gracias a Cuba, gracias a vosotros, un placer. Maite Mola, que bueno, la tengo que presentar porque si no se enfada la gente, ¿eh? Maite Mola es la vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, que para los que no lo sepáis es un conglomerado de partidos de izquierda que reúne creo que a 47 partidos europeos, ¿no? Y esta es la que manda. Bueno, me comprometo con los 120 segundos. Bueno, aparte de, por supuesto, el agradecimiento a The Left, el agradecimiento a la embajada, etcétera, a los ponentes súper bien. Deciros que yo creo que sí que es muy importante que la gente sepa realmente lo que es el bloqueo. Y hay gente que no tiene ni idea. O sea, es que hay gente que piensa que el bloqueo es contra un gobierno. No, el bloqueo, sí, también. El bloqueo es al pueblo. O sea, y eso la gente no se entera. Y cuando la gente, incluso gente de izquierda, con títulos de izquierda. Entonces, es fundamental hacer todo tipo de cosas a través de las cuales podamos explicar lo que es el bloqueo y por qué la mayoría de la población mundial, no solo en la ONU, votando los países y luego tirarlo a la papelera,
realmente luchen, porque eso no se le puede hacer a un país. Porque cuando se le hace a un país, mañana se le puede hacer a otro. Y termino. Yo creo que una iniciativa que se está discutiendo de un tribunal internacional de derechos humanos para denunciar el bloqueo es importante, pero no solamente en sí mismo, sino por todo lo que puede suponer, si se hace a escala internacional, que llegue y explique que el bloqueo va contra los derechos humanos. Por tanto, creo que la idea del Tribunal Internacional también tenemos que comentarla y discutirla. Nada más, gracias. Gracias, Maite. Angélica Becker, presidenta de la Red de Solidaridad con Cuba en Alemania. Bueno, pasa el turno. Waters Rader, Fundación Remed de Países Bajos. Die 120 seconden, dat wordt een hele moeilijke zaak. Maar ik heb een beetje een andere invalshoek. Misschien aan het omdenken. Want wat ik bij alle sprekers en hier in de zaal ook heb gezien, is de enorme kracht en de flexibiliteit van de Cubaanse bevolking in deze ontzettend moeilijke omstandigheden. En wat jou niet kapot maakt, dat maakt je sterker. En die kracht die hebben we nodig. Dus ik zal toch snel hier doorlopen, omdat ik als ervaren dokter, general practitioner en rampenbestrijder met 40 jaar ervaring in het professionele veld, moet ik de feiten onder ogen zien. Wij moeten de feiten onder ogen zien. We verliezen gezamenlijkheid en dat is wereldwijd. Een feit is dat de rijke landen nog steeds aan het koloniseren zijn. Rijke landen die gebruiken een grote hoeveelheid energie, grondstoffen. En ze laten arme landen met verontreiniging van water en lucht en grond achter. En de temperatuur wereldwijd is stijgend. En wij zijn niet alleen maar als generatie de arme landen aan het koloniseren. Wij koloniseren ook onze toekomst. Wij koloniseren onze kinderen en onze kleinkinderen. Wij verliezen die gezamenlijkheid met het verleden en met de toekomst. Wij moeten toegeven dat het waterspiegel is aan het stijgen. 40 jaar klimaatoverleg heeft alleen maar negatieve resultaten opgeleverd. En ik denk dat de Nobelprijswinnaar Bob Dylan zei: We are sinking like a stone. We better start swimming, we are sinking like a stone. Onze hoop en mijn hoop is dat die flexibiliteit en die kracht en het intellectuele vermogen, wat Cuba heeft bewezen, dat in gezamenlijke projecten, en daar ben ik al mee bezig, hè, met verschillende Cubaanse wetenschappers, en ik hoop ook dat Europese wetenschappers zich willen aansluiten bij deze groep van wetenschappers, bij dit consortium. En ja, ik zal ermee eindigen, want ik zit al aan die 120 seconden, zeg ik. Dat embargo, dat is een domme, uit het stenen tijdperk stammende politiek, hersenloos, gevoelloos. En dat moet echt onmiddellijk stoppen voor de benefit, voor onze kinderen en onze kleinkinderen en voor onszelf en voor de andere landen. Want wij moeten samenwerken. Evolutie is gebaseerd op samenwerking. Er zijn twee krachten die een rol spelen. Eén kracht is de liefde en de andere kracht is de haat. Liefde zal verbinden en haat zal ons uit elkaar drijven. En daarom pleit ik ervoor, ook in de Europese gemeenschap, met het prachtige middel van een burgerinitiatief, waar we 1 miljoen handtekeningen voor nodig hebben, waar we goede samenwerking voor nodig hebben, dat de liefde zal zegevieren. En daar draait het om. Gracias. John Fermont, jurista belga.
Merci, Monsieur le Président. Je fais un effort pour respecter tout aussi bien les 120 secondes comme vous tout à l'heure, vos 10 minutes. Et sinon, vous pouvez m'infliger les mêmes sanctions dont vous avez été menacé tout à l'heure. Je représente ici l'Association internationale des juristes démocrates, une association mondiale progressiste, de juristes progressistes, dont d'ailleurs l'Union des juristes cubains est membre, donc elle est affiliée à notre association. Notre association est née en 46 et donc existait avant la révolution cubaine et dès la première seconde a opposé le blocus pour toutes les raisons qui ont été si brillamment exposées ici par différents orateurs. C'est un acte de guerre, c'est un usage illégal de la force contre un pays sous en violation du droit international et en violation de la charte des Nations Unies. C'est une violation de la souveraineté et du droit à l'autodétermination du peuple cubain. C'est une violation du droit du peuple cubain au développement, un droit reconnu aussi par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc pour toutes ces raisons, ça va de soi que nous devons être solidaires. Nous sommes d'ailleurs très fiers de notre section américaine, la National Lawyers Guild, qui a été, dans la gueule du loup, une des premières à dénoncer ce blocus. Mais je voudrais ici, en une seconde, dire que ce n'est pas uniquement une question de solidarité avec Cuba, c'est aussi une question de notre intérêt à nous, de notre souveraineté à nous, parce que notre souveraineté est mise à mal par le blocus. Notre possibilité de décider avec quel pays nous voulons entretenir des relations économiques, nous voulons développer nos relations, est mise à mal par ce blocus qui nous est imposé. C'est la souveraineté de tous les pays européens, de tous les pays du monde qui souffrent de ce blocus. Et on l'a vu avec le vote à l'ONU, l'ensemble des pays qui ont voté contre le blocus, on voit que néanmoins, ils se voient imposés par le mécanisme de l'extraterritorialité, ces mesures illégaux. Et il y a un aspect insidieux, on a parlé des banques, ça va même au-delà du fait que les États-Unis nous imposent à nos pays leur politique. Ils utilisent, ils instrumentalisent nos institutions financières et donc c'est en fait, même au-delà d'imposer à des États, on utilise des institutions financières européennes pour imposer cette politique en violation de nos propres règles. Parce que les règlements européens ont été cités tout à l'heure, les mesures pour opposer le blocus ont été citées, les États-Unis les rendant inopérants en manipulant nos institutions. Et donc, c'est aussi notre intérêt d'arrêter le blocus. Merci. Siento decirle a John que no ha cumplido con lo de los 120 segundos. Pero bueno. Pablo Javier Sosa Navarro, patriota cubano residente en Dinamarca. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo, ¿se escucha? Sí, ¿no? Mi nombre es Pablo Navarro y soy residente en Dinamarca. Hace más de 25 años que vivo en Dinamarca. Es un placer estar aquí en mi 50 cumpleaños. Qué mejor lugar que este para celebrarlo con ustedes. Siempre escuchamos hablar del bloqueo y el bloqueo a Cuba no es solamente a las instituciones, es al pueblo. Le quiero hacer una anécdota muy pequeña. Yo pienso que a la familia cubana le afecta tanto más el bloqueo de Estados Unidos hacia la isla que a las entidades estatales. Yo tengo un hijo médico, recién graduado de la especialidad de medicina general integral, y en su primera guardia, ya graduado de médico, le llegó una paciente, una señora mayor, con falta de aire. En el policlínico tenían una sola dosis del medicamento que llevaba, la cual se la suministró muy lento y con mucha precaución. A la hora de activar el SIUM, porque la señora seguía igual, para llevarla al hospital, había un accidente y había una sola ambulancia trabajando por problemas de combustible.
desesperado mi hijo, recién graduado, salió a la calle, paró una patrulla policial y se llevó a la señora al hospital y pudieron salvarle la vida. Este ejemplo es una cosa pequeña de tantos casos que hay día a día en Cuba por dificultades que generan el bloqueo a Cuba. Por eso digo que mejor sin bloqueo. ¡Viva Cuba! ¡Viva la Revolución Cubana! Muchas gracias. Andrea Igor Carnili, presidente de Patria Socialista, Italia. Mi sentite? Buonasera compagni, grazie. Io ascoltando prima il discorso di Martinez sulla questione del blocco dei respiratori sono rimasto allibito, perché io da italiano ho vissuto la pandemia in maniera ovviamente atroce, siamo stati il paese in Europa prima di tutti colpito e più pesantemente. E ricordo l'isterismo nel cercare anche solo i liquidi, i semplici liquidi per disinfettare le mani. Quindi posso immaginare cosa può provare Cuba nel vedersi tolti i respiratori, mentre la sua solidarietà è arrivata prima di noi nel mandare la brigata nel nostro paese a salvare le vite mentre le vedevamo scorrere tra le strade italiane dai camion militari. Quindi grazie alla Brigata Medica Internazionale. Io credo che questo sia la vergogna del blocco, ma vi sono anche altri punti di vista, perché il blocco è di stampo economico, è di stampo certamente politico, ma io credo che sia anche e soprattutto di stampo ideologico. Dobbiamo chiarire un fatto, Cuba ha un sistema. Il sistema cubano si chiama socialismo. Il socialismo cubano dimostra ogni giorno che Cuba è in grado di sopravvivere nonostante l'oppressione degli Stati Uniti d'America e di farlo con dignità. Questo fa sì che il sistema cubano è un sistema pericoloso per il sistema capitalistico mondiale. Difatti, tutti quei paesi che oggi sono sotto l'attacco della NATO, che hanno una tradizione socialista, e voglio citare Venezuela, Nicaragua, Vietnam, Cina, voglio citare la Russia, il Donbass, la Bielorussia, sono paesi sotto attacco perché la loro visione di un mondo diverso è quello che in realtà ha fatto scattare Cuba nel cuore e nella storia di questi paesi. E quindi io credo che noi siamo oggi, ci troviamo di fronte a combattere una guerra anche di stampo ideologico e dobbiamo cercare di vincerla, perché finché il popolo cubano sarà schiavo di questo blocco, tutti i lavoratori del mondo saranno schiavi di altri blocchi, fino alla vittoria sempre. Silvia Román, de la Asociación Ernesto Che Guevara de Torrejón de Ardoz. ¿No? ¿Sí? Buenas tardes a todos y a todas. Quería dar las gracias en primer lugar por este encuentro, que espero que sea para generar sinergias entre todas y todos. Quería contaros que yo soy presidenta, no hay muchas mujeres presidentas ni se escuchan muchas voces presidentas o de mujeres en las entidades todavía del movimiento de solidaridad con Cuba, y quiero decir que todo este movimiento, al menos en España y en la parte que yo conozco más, que es en el de Madrid, el trabajo solidario básicamente y fundamentalmente lo están haciendo las mujeres, mis compañeras, comprometidas con el movimiento de solidaridad con Cuba. Desde el 9 de agosto yo quiero hacer una intervención y bajarla a la tierra, a lo práctico, a la piel, a lo local. Y quiero compartir con vosotros y con vosotras pues una experiencia muy bonita, muy dura, que hemos tenido. Deciros que La Guevara es una asociación de un pueblo, de un municipio de Madrid, y nos hemos puesto en marcha pues a raíz de la recogida o hemos coordinado la campaña de recogida de medicamentos para paliar los efectos del supertanquero de Matanzas. Enseguida nos pusimos en contacto y en coordinación, que es fundamental para que todo llegue a buen puerto, la coordinación
con la Embajada de Cuba en España, que quiero agradecer y queremos agradecer pues toda su facilidad para establecer estos puntos y estos puentes de coordinación. Nos pusimos en contacto con las prioridades del gobierno cubano y desde ese 9 de agosto pues hemos abierto, que yo lo pongo a disposición y pongo toda esta información para quien le pueda interesar, pues una nueva vía de donación que no la habíamos explorado, y es el envío a través de diferentes compañías aéreas de bultos en los viajes ordinarios gratuitos. Esto se ha hecho gracias a la intermediación de la embajada, y nosotras al tener disponibilidad de completar con bultos gratis inmediatos, que llega toda la ayuda directamente en ese mismo día, pues en este caso a Matanzas, a La Habana, a través del Ministerio de Salud Pública y del ICAP, que son los que coordinan también en aquella parte toda esta donación, pues ha resultado que desde La Guevara lo que hemos hecho es coordinar todos los envíos de dinero, la recogida de dinero de las diferentes entidades de los diferentes territorios. También pongo en valor la coordinación entre todas las entidades de apoyo de solidaridad con Cuba en un mismo objetivo, que eso ha sido fundamental. Y por otro lado, abrimos una segunda vía en esa campaña, que es la recogida y la donación de medicamentos de la población, que como país capitalista pues se derrocha mucho. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que seguimos con esa campaña, ya no a Matanzas, sino para Cuba, y hemos podido enviar tres envíos de 15 bultos de 23 kilos de una forma gratuita, que no nos cobraban nada la compañía aérea, y el impacto ha sido total. Entonces quiero agradecer ese trabajo de inventariar uno a uno todas las medicinas, que lo han hecho mis compañeras y mis compañeros de una pequeña asociación que se llama La Guevara. Muchas gracias. Víctor Dedat, periodista y escritor francés. Oui, bon, comme tout a été dit, je vais juste vous raconter la petite anecdote que j'avais réservée. Il y a quelque temps de ça, j'ai eu l'honneur de dîner avec la directrice des ressources humaines d'une des grandes banques françaises. Vous pensez bien qu'après la deuxième bouteille de vin, j'ai abordé la question discrètement avec mon tact habituel sur les questions du blocus. Elle m'a dit la chose suivante, elle m'a dit: nous employons, sa banque à elle uniquement, plus de 1000 salariés uniquement dévoués à éviter de subir, de tomber sous les sanctions américaines. C'est pour dire l'ampleur des efforts mis en jeu par les banques françaises. Alors, on a parlé encore un peu et je lui ai dit: mais comment ça marche l'application des sanctions puisque vous n'êtes pas sous une juridiction américaine ? Ah, ils font comme ci, ils font comme ça. Donc je l'ai interrompu, j'ai dit: donc ce ne sont pas des amendes, c'est de l'extorsion de fonds. Réfléchis, il me dit: oui, c'est de l'extorsion de fonds. On peut l'appeler comme ça. Alors en fait, elle se trouve devant une situation un peu à la fois complice et victime d'un enlèvement, et où elle paierait la rançon, si vous voulez. En fait, je crois qu'il faut qu'on adapte notre vision et notre vocabulaire à cette situation. Le blocus est une entreprise criminelle, non pas une casse-tête juridique, mais bien une entreprise criminelle, doit être traitée comme telle, doit être qualifiée comme telle et notre vocabulaire s'adapter à telle. Par exemple, ne plus utiliser le terme amende, mais extorsion de fonds ou rançon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Roberto Forte, de la Agencia de Intercambio Económico y Cultural con Cuba, de Italia. Edgar Kohl, vicepresidente y organizador de la campaña Un Bloc Cuba, en Alemania. I'm here, on the left-hand side, of course. Okay, ich werde allerdings in Deutsch reden, meiner Muttersprache. Ich will vier Punkte noch ergänzen zu dem, was die Vorredner alles gesagt haben.
Also ich vertrete hier nicht nur das Netzwerk Kuba, das ist eine Vereinigung von fast 40 Solidaritätsgruppen in Deutschland. Wir versuchen unsere Kräfte zu bündeln. Einige Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen sind auch hier. Und wir haben initiiert eine Kampagne schon vor mehreren Jahren mit dem Titel Unblock Cuba. Wir haben dann teilweise Mitarbeit gehabt von 120 Organisationen aus 24 Ländern in der EU. Und wir wollen das weiter fortsetzen, aber wir merken natürlich auch, wie schwierig das ist. Einen zweiten Punkt will ich noch machen, der sehr aktuell ist. In der UN dieses Abstimmungsergebnis wurde in den Medien in Deutschland meines Wissens überhaupt nicht berichtet. Und das seit 30 Jahren. Das heißt, wir müssen sehr stark auch an die Medien rangehen und direkt mit Fakten, mit Argumenten und mit interessanten Narrativen kommen. Und dann will ich von meinem beruflichen Hintergrund, ich bin Zukunftsforscher, noch etwas sagen zu Kuba. Also man könnte natürlich sehr vieles erzählen, aber eine Sache scheint mir noch so wichtig zu sein, und zwar das Thema nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfähigkeit. Und Kuba ist bei vielen internationalen Vergleichen immer ganz vorne mit dabei. Das heißt, Kuba hat eine Lebens- und Produktionsweise, die sicherlich viele Probleme macht. Aber sie ist nachhaltig. Sie beutet die Natur und die Menschen nicht in dem Maße aus, wie das insbesondere die kapitalistischen Länder machen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Angriffspunkt für die imperialistischen Staaten, für die USA insbesondere. Und noch ein letzter Punkt. Es gibt die Diskussion seit einigen Monaten, dass im nächsten Jahr, im Herbst 2023, ein Tribunal gegen die Blockade stattfinden soll. Da gibt es verschiedene Diskussionen. Und ich hoffe, dass das zustande kommt, weil das nochmal ein wichtiger Impuls wäre, das Verbrechen, dieses Terrorregime von Blockade gegen Kuba, dann in weiteren Zusammenhängen der Gesellschaft bekannt zu machen und gegenüber der Politik und der Gerichtsbarkeit in verschiedenen Ebenen dann auch Druck zu machen. Vielen Dank. Pedazos para salvarme entre únicos impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que destro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo seguiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y meses? Dicen que me astrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Dios, Italia, Cuba, cubana residente en Italia, cubanísima. Soy egresada de las escuelas de arte, soy egresada del Instituto Superior de Arte, que hoy como hoy también nuestro sector artístico sufre muchísimo el bloqueo, muchísimo, porque no podemos comprar instrumentos, porque nuestras salas de conciertos no son como deben ser, porque los pianos no tienen las máquinas necesarias, porque nuestras salas de grabación no están con las condiciones que deben estar. Nosotros también sufrimos y de nuestras escuelas salen artistas, artistas reconocidos por el mundo entero. Seré siempre grata a mi país y siempre lucharé por mi país. La cultura, nuestro comandante lo dijo. La cultura es lo principal y en eso hay que seguir batallando y luchando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hace un poquito más de 120 segundos, pero está bien. Raquel Rivero, investigadora de Portugal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela organização desta reunião e pela oportunidade de fazer uma curta intervenção enquanto investigadora em História, Literatura e Cultura em Lisboa e que há 10 anos, mais de 10 anos, trabalha com Cuba e em Cuba sobre estudos cubanos, mas também membro do Cuba Research Forum no Reino Unido. Eu gostaria de falar apenas brevemente como o bloqueio impacta diretamente a cooperação cultural, científica e académica a nível internacional, isto é, como também afeta investigadores europeus que querem trabalhar com Cuba e em Cuba. Muitos colegas no Reino Unido, na área das ciências naturais, reportam muitas dificuldades no que diz respeito à censura de publicações em coautoria, com investigadores cubanos, em revistas científicas internacionais, com arbitragem por pares. E é verdade que esta questão parece ter ficado oficialmente resolvida há alguns anos, mas os obstáculos persistem, mesmo que muitas vezes de forma discreta, sob forma de coação, impactando a liberdade científica e a cooperação académica internacional e a possibilidade de acesso de nossos colegas cubanos a revistas científicas internacionais. Outros obstáculos também, com a dificuldade de convidar académicos ou artistas cubanos para instituições europeias para participar em eventos e conferência. Aliás, muitos de vocês referiram hoje pagamentos de honorários, mas também condições impostas por empresas seguradoras que, apesar de estarem sob jurisdição europeia, tendo capital norte-americano, bloqueiam, por exemplo, seguros de viagens a cubanos, por exemplo, à Europa. E isto também impacta a nós, europeus, quando queremos preparar viagens de trabalho de campo a Cuba, não só a nível de seguradoras, mas também em plataformas associadas a bancos ou agências de viagem que bloqueiam Cuba da lista de potenciais parceiros académicos. Isto passa-se em inúmeras instituições europeias do ensino superior que querem colaborar cientificamente com instituições cubanas. Mais recentemente tem havido uma cultura de cancelamento de artistas e académicos cubanos de visita ao exterior, com muitas pressões nas redes sociais e de cancelamento viral e que visam censurar e condicionar a participação de artistas e investigadores cubanos em eventos e conferências, nomeadamente na Europa. E também a utilização de plataformas híbridas, por exemplo, como a plataforma Zoom ou Microsoft Teams, que muitos de nós usamos nas nossas instituições de ensino para aulas e conferências e que estão bloqueadas em Cuba, o que impede o acesso de investigadores cubanos a eventos académicos no exterior. Para terminar, o bloqueio afeta todos os laços de cooperação científica internacional e estes exemplos são recorrentes, extenuantes, exasperantes. A nossa função de cooperação científica é de diálogo e de partilha, mas é óbvio que o objetivo do bloqueio é uma violação do essencial direito humano de estudo, de aprendizagem e conhecimento e do acesso e participação dos investigadores cubanos em redes de conhecimento científicas internacionais. Obrigada. Me recuerda...
Me recuerda al compañero Perico del PC que hoy es el 503 aniversario de la ciudad de La Habana. Entonces yo pediría que todos le diéramos un aplauso de homenaje al historiador Eusebio Leal, que no, de donde sea nos esté escuchando. Compañero y compañera, tenemos muchas palabras pedidas y no tenemos tiempo. Voy a dar un par de palabras más y vamos a cortar para el resumen, porque es que lo siento mucho, pero muchos no van a poder intervenir. Ahora tiene la palabra José Luis Centellas, presidente del Partido Comunista de España. Buenas tardes. Bueno, yo me ahorro los saludos y las felicitaciones para dedicar estos dos minutos a llamar la atención sobre la dimensión que tiene la defensa de la revolución cubana y, por tanto, la lucha contra el bloqueo. Porque, mira, hoy en América Latina se está jugando gran parte del destino del futuro de la humanidad. Los Estados Unidos, el imperialismo, es consciente de que necesita dominar aquella zona del planeta, como ya hizo en otro tiempo, para dedicar todos sus esfuerzos a la batalla fundamental que es el dominio del planeta, para poner todos sus recursos al servicio de los intereses del gran capital. Y el imperio sabe, porque lo ha aprendido históricamente, que sin derrotar a la revolución cubana no dominará América Latina. Por eso, cuando las fuerzas progresistas avanzan en América Latina, todavía se esfuerza más para ser más duro y más cruel el bloqueo. En ese intento de dañar, intento inútil, por cierto, de dañar la moral del pueblo cubano. Ese es el sentido en este momento de la lucha contra el bloqueo, de la lucha a favor de la revolución cubana. Porque esa lucha contra el bloqueo, que no es una lucha local, no es solamente una lucha de solidaridad con un pueblo digno, con un pueblo que se lo merece todo, con el pueblo cubano. Es una lucha que tiene una dimensión estratégica global. Por tanto, en estos momentos, defender a Cuba, defender su revolución, es también defender la paz y el progreso para todo el planeta. Por eso, de esta dimensión, este acto cobra toda su dimensión. Por eso, romper el bloqueo cobra toda su dimensión, también geopolítica, en la medida de que no podemos permitir que los Estados Unidos, que el imperio, consigan ese objetivo de someter a todos los pueblos del planeta. Por eso, esta lucha del pueblo cubano, esta lucha heroica, es también nuestra lucha. No es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de implicación. Y por eso todos y todas somos Cuba. David Russell. Ah, era. Oui, on était à ça, hein. On était vraiment à ça. Merci, Monsieur le Président. Je ne pensais pas devoir intervenir vu le nombre d'intervenants. Pour essayer d'être court, je ferai pas 120 secondes, mais 120 battements de mon cœur pour tout le peuple cubain. Que notre syndicat, le SIPC, syndicat des imprimeurs de presse et de communication, connu en France pour les ouvriers du livre, à Cuba comme les syndicats des rotativistes parisiens, nous fêtons depuis l'année dernière 30 années de solidarité, puisque dès 1991 et l'effondrement du bloc soviétique, nous avons décidé dans notre syndicat de contacter des camarades de la CTC pour leur demander leurs besoins. C'est donc un premier voyage en 91, excusez-moi un peu d'émotion, qui s'est traduit concrètement en 92 par un des premiers bateaux qui a cassé le blocus. D'ailleurs, à l'époque, on avait le soutien des politiques, ou en tout cas leurs femmes, puisque c'est Daniel Mitterrand qui nous avait filé un coup de main à l'époque. Nous avons continué, nous avons fait des cours, nous avons échangé, des Cubains sont venus en cours chez nous et nous avons échangé du matériel. Bref, toute une histoire, 30 ans c'est dur de raconter en 120 battements de cœur, mais je voulais simplement, évidemment, non pas donner mon avis sur cette réunion qui me semble hyper importante, mais simplement que, en tant que syndicaliste, le constat, je crois qu'on est tous d'accord, c'est un blocus inhumain. Les solutions, je crois qu'on est tous d'accord, la solidarité. Maintenant, concrètement, je pense qu'il faut développer deux axes.
le concret avec des conteneurs. Nous, il y a 15 jours, 32 tonnes de papier, malgré la spéculation du moment, viennent d'arriver à Cuba pour pouvoir imprimer l'information cubaine. Mais c'est aussi par le biais de cette nouvelle Kalachnikov, comme disait Diaz-Canel en 2019, cette nouvelle Kalachnikov qui doit permettre d'informer le peuple européen. Parce que dès qu'on sort de notre cercle militant ou associatif, on s'aperçoit un peu partout, et notamment en France, que personne n'est au courant qu'il y a encore un blocus. Informons, soyons solidaires concrètement, et je m'arrêterai là. Merci beaucoup, et vive à Cuba. Gracias. Fundamental el papel de los sindicatos en esto, y tenemos que recuperarlos para la solidaridad con Cuba. De algún modo estamos tan en nuestro día a día que quizás olvidamos a las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras. No es poca cosa. Muchas gracias, David. Mira, compañeros y compañeras, tenemos aquí una serie de peticiones que no vamos a poder. Fran Pérez, Antonio Sabatini, Ernesto Alba, Alessandra... Hoy no entiendo mi letra. Anselmi, Fabio Amato. No podemos porque es que los traductores se tienen que ir y tienen que resumir los compañeros. Os pedimos disculpas a los que no tenéis la palabra y ahora le doy la palabra ya, pero por favor a ver si pueden ser minutos de 45 segundos en vez de 60. Un par de... Muy breve, es que se nos van los traductores, no podemos abusar de ellos. Muy rápido. Mire, nosotros somos dos diputados de la Asamblea Nacional, se lo dijeron al principio, solo cuando nos presentaron, que hemos venido aquí a una sesión de trabajo, llegamos el domingo, hemos trabajado ayer y hoy, y hemos hecho otras actividades con los eurodiputados, con los diputados también aquí del país. Los parlamentarios del país hemos tenido varios intercambios, pero la función principal de nosotros era venir a participar a ustedes. Y permítanme que al principio le dije, amigo, le digo compatriota, y decirle algo que se ha hablado por aquí. Cuba no es de los cubanos que estamos en Cuba. Cuba es de ustedes. Cuba es de todo el que se sienta con derecho, con responsabilidad de defender un proyecto social. Cuba lo que no es de aquel que trata de revertir un orden constitucional que ha escogido legalmente su pueblo. Esa no es de Cuba. O sea, Cuba no es de esa persona, pero sí es de todo aquel que la respeta, que la admira, que la quiere, como el científico de allá de Italia, como los compañeros de ustedes que vivan. Y quiero decirle también a otro compatriota, porque se han puesto un grupo de ejemplos. Muchos de estos ejemplos no son aislados. Son casi cotidianos hoy en nuestro país. Nuestro país tiene hoy necesidades, tiene problemas, tiene dificultades con la alimentación. Los que llevan tiempo que no han ido, pero que tienen familia allá, lo conocen. Conocen esto de la familia. Los que han ido recientemente, lo conocen, como mi amigo Manu Pineda. Y algunos que no han ido, que siempre lo invitamos que vaya, porque una cosa es lo que se dice y lo que se habla de Cuba, y otro lo que uno vive cuando está allí, que le hablan las personas. Entonces, Cuba es de los cubanos. Ejemplo tenemos suficiente. No solamente ahora con el ciclón, ha habido millones de ejemplos de salvar a un niño, de buscarle una medicina, cuando los linieros, ahora de todas las provincias del país, los compañeros que trabajan en la electricidad, han trabajado horas interminables para restituir en un corto periodo de tiempo la electricidad que se afectó en el 100% de la provincia de Pinar del Río. Los vecinos eran los que le dan alimento, es lo que le dan un café, es lo que lo ayudan, le ayudan a cargar los equipos, los postes para ponerlo. Eso lo hacen los vecinos para ayudarlo. O sea, es un pueblo de solidaridad. Si nos dicen que el bloqueo es la responsabilidad o que no es la responsabilidad de nuestros problemas, como ha dicho nuestro presidente, quítenos el bloqueo y quítenos el pretexto de que el bloqueo es el problema. Y yo siempre le digo a la gente, y lo he dicho en estos días, en varias ocasiones, en estos dos o tres días de trabajo, hay algunos que creen que a nosotros los cubanos nos gusta hablar del bloqueo. Nada que ver. Eso no es verdad. A nosotros no nos gusta hablar del bloqueo. Nosotros lo que quisiéramos que el bloqueo fuera una pesadilla o fuera un mal sueño, un mal recuerdo, y no tener que hablar de eso. Nosotros lo que queremos es hablar de solidaridad, de desarrollo, hablar de otras perspectivas que tenemos.
Y le voy a decir, me decían algunas personas que con lo que he intercambiado, el mundo tiene una crisis global. Y yo pensaba, ¿Cuba la tiene? ¿La recibe? ¿En el mundo hay inflación? En Cuba hay inflación. En Cuba la pandemia, en el mundo la pandemia afectó el turismo. En Cuba la afectó el turismo. En Cuba hay problemas con el cambio, en el mundo hay problemas con el cambio climático. En Cuba también. Y después yo decía, pero en otros países donde hay esos problemas no hay bloqueo. O sea, nosotros tenemos eso y el bloqueo. Además, entonces son cosas diferentes. Yo siento un tremendo orgullo, una tremenda pasión de verdad poder compartir con ustedes, escucharlo. Como revolucionario cubano que he dedicado mi vida y nací también prácticamente con el triunfo de la revolución, le he dedicado mi vida. Soy militante de ese Partido Comunista, del amigo mío, pero del de Cuba, desde mis 26 años. He trabajado a nivel de un municipio, a nivel de una provincia y a nivel del país. Conozco las vicisitudes y le puedo asegurar que hoy estamos pasando más trabajo y más necesidades nuestro pueblo. Y que el pueblo, y que el gobierno y que el Estado cubano hacen lo indecible para tratar de aliviar ese sufrimiento, con un esfuerzo extraordinario, buscando los recursos. Y muchas de las cosas que hacemos, prácticamente ninguna se puede decir, porque tan pronto abrimos una puerta, una información de un financiamiento, enseguida aparece la mano de, peluda del oso, tratando de entorpecer ese negocio. Pero Cuba está abierto para todo el mundo, para ustedes y para los que defienden Cuba. Gracias, gracias y gracias a todos. Sí, bastante. No me dejó nada, pero en nombre del gigantesco pueblo de Cuba, de nuestra patria, de las mujeres y hombres que reciben con amor todo lo que todas y todos hacen, gracias. No se cansen de luchar, que nosotros no nos cansaremos nunca. ¡Viva Cuba! ¡Viva, ¡viva el heroico pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! Compañeros, ya una... Ya para terminar, varias informaciones. A los que habéis dejado, a los que no habéis podido hablar, os recuerdo que ahora tenemos, de aquí nos trasladamos a la Tricoterie, a un sitio en el que vamos a tener una hora más de debate, de desahogo. Ya como hemos hablado poco, vamos a tener allí una horita más de hablar. Vamos a tener cena y concierto, entonces estáis todos invitados e invitadas a venir para allá. Quiero dar las gracias a los compañeros intérpretes que han estado con nosotros, que... A los que no sois de aquí de la casa o no venís con tanta frecuencia, deciros que han llevado a cabo una lucha sindical de muchos meses y que la han ganado, han conseguido torcerle la voluntad a la dirección de este Parlamento. Luego otro agradecimiento a los compañeros y compañeras que han hecho posible esto. A Joel, a Rosa, a José Criado, esto aquí donde lo veis, tienen como 15 o 16 años, lo que pasa es que han envejecido muchísimo en la preparación de este evento. Una... A Yaira, a Heidi, al personal de la embajada, lo que pasa es que por ellos no pasan los años, a los nuestros se les nota más que a vosotros. Y nada, ahora vamos a hacer una foto de grupo aquí delante. Vamos a estar muy apretaditos, tened cuidado que no vayamos a salir cogidos de la mano de aquí. Y luego a la salida, en la explanada, en un espacio más amplio, vamos a hacernos una foto ya con todas las pancartas, llevaros todas las pancartas para allá. Ahora vamos...